Muchas gracias, hermano Bale. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, amigos. Gracias, hermano Bale. Eso fue... No soy digno de una pequeña presentación como esa, pero realmente agradezco la amabilidad de esas palabras. Tremenda vida que tendría que vivir para dar esa talla. Y pues me alegra mucho estar aquí esta noche en Southern Pines, Carolina del Norte. Siempre lo confundo si es Carolina del Norte. ¿Qué dice? Aberdeen. Aberdeen. Cuando oigo Southern Pines me parece que debería ser en Carolina del Sur, pero es en Southern Pines, en Carolina del Norte. Me enredo todo. Y eso sí, estoy contento de estar aquí, de tener este tiempo de compañerismo con mis preciosos amigos, el hermano Parker, el hermano Lee Vale, o todos ellos. Y todos los que están peregrinando aquí, esperando la venida del Señor. Y yo realmente no conocí al hermano Parker tan bien como había querido. Un día estaba leyendo un artículo en una revista y dije, Thomas Parker. Yo debería reconocer ese nombre. Y al rato, diría que un día o dos, el hermano Lee Vale entró y dijo, pues usted sabe de quién se trata. Ese es nuestro amigo de por allá. Y tratamos de contactarlo por teléfono, pues quería agradecerle por un comentario que él había publicado en la revista. Y por tanto, así es como nos conectamos para que yo estuviera aquí esta noche, para ayudarle en esta convención. Estoy muy contento de estar aquí, hermano Thomas, y conocer a todos estos buenos amigos, y estar nuevamente con todos, tener un tiempo de compañerismo, pero se podrán imaginar cómo me siento al pararme aquí esta noche, para predicar un mensaje bíblico, y con hombres así sentados detrás de mí. Realmente siento como que tal vez debería ser como dicen que hizo Dwight Moody cuando estaba en Inglaterra. Se estaba predicando una noche a los Cockney, quienes realmente pronuncian muy correctamente las palabras. Y el señor Moody no tenía educación, entonces quiso leer una escritura. Pronunció mal tres o cuatro palabras y volvió a intentar y las pronunció peor que antes. Y sencillamente cerró la Biblia y miró hacia el cielo y dijo, Dios, ayúdame. Y él sacudió el país. Y eso es. Solo mirar a él. Y es lo que tenemos que hacer. Y la convención, supongo que todo se ha anunciado. Se llevará a cabo en el tabernáculo. El tabernáculo Bible, creo que se llama. Estoy seguro que si van allá, amigos, realmente oirán algo. He leído muchos artículos, pero resulta ser que el hermano Thomas es uno de los grandes escritores, en mi opinión, hoy en día, por su entendimiento de la palabra de Dios. Y por tanto, estoy seguro que les beneficiará ir allá. Tal vez me vea un poco estropeado esta noche, en la cara y en los ojos. Supongo que han escuchado que estaba disparando un rifle hace como 4 semanas y... La manera de recrearme siempre ha sido pescar, cazar o algo, y cosas así al aire libre. Nunca jugué al golf, ni a la pelota, ni a las carreras de caballos, ni nada. Sencillamente amo la naturaleza y me encanta mucho. Estando en África, adquirí una pasión por los rifles de Roy Weatherby, pero nunca pensé que pudiera comprarme uno. Y pues eran... Algunos de mis amigos probablemente me hubieran comprado uno si se los hubiera permitido, pero no pude, como le dije al hermano Thomas esta tarde. No podía concebir que algunos de mis amigos me compraran uno de esos rifles tan costosos, sabiendo de misioneros con los pies descalzos. No me sentiría bien con el rifle. Y vino un amigo mío, yo tenía otro rifle allí que un hombre le había dado a Billy Paul, y él administraba la compañía Weatherby de Indiana, y dijo, permítame hacerlo taladrar para convertirlo en un rifle Weatherby. Bueno, sucedió que no lo taladraron correctamente, y al meterle la bala para disparar, como 6 toneladas de explosión me dieron en toda la cara, y una llamarada roja subió a la altura como de esas cortinas. Y el cañón terminó a las 50 yardas, la culata salió en esta dirección, y el rifle se derritió en mis manos. Y por unos momentos no pude ver ni oír nada. Y cuando pude abrir las manos así, abrir los ojos, este ojo de este lado, podía ver la sangre que brotaba así. Y levanté mi mano así y tumbó este diente aquí por donde entró el pedazo de metralla, dejándome un gran anillo alrededor de la cara.
y 15 pedazos me dejaron una media luna allí debajo del ojo y llegaron hasta el fondo del globo ocular, pero no tocó la vista. Y entonces cuando el médico me examinó, cuando me llevaron allá, él dijo, lo único que sé es que el buen señor debe haber estado allí con su siervo, o no le hubiera quedado cabeza ni hombros por esa explosión. Así que estos son días buenos y buenos momentos para mí. Estoy contento de estar aquí, solo así que por esto puedo sentir que el Señor aún no ha terminado conmigo. Y Él quiere que tal vez trate de hablarle un poco más a su pueblo y me esfuerce en ayudar. Y estoy aquí para hacer todo lo que pueda para hacerles la vida un poco más fácil, queriendo ayudar en lo que más pueda. Y ustedes orarán por mí, estoy seguro. Y... ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. El hermano Bale me estaba diciendo del amplificador aquí. Solo tengo un pequeño micrófono. ¿Pueden oír bien allá atrás? ¿Pueden oír? Muy bien. Así que no perdí la vista, ni el oído. Aún siento un silbido por aquí escondido en alguna parte. Y este ojo derecho tiene astigmatismo. Supongo que así es como se pronuncia. Es algo nervioso, tiembla. Pero todo estará bien. Estará bien. Bueno, todo estará de maravilla. Y sé que fue con algún propósito. Sabemos que nuestro Señor siempre es veraz cuando dijo que Él haría que todo obrara con ese fin. Así que solo estoy confiando en Él que así sea. Él me ha avisado de muchas cosas y me ha permitido pasar por alto muchos problemas. Pero, ¿saben? No puede dejarme pasarlos por alto todos. Nos viene. Nosotros los ministros tenemos que sufrir tanto como ustedes allá. El Señor a veces habla y nos deja saber cómo pasar por alto los problemas y hacer cosas. Pero recuerden, nosotros también llegamos a esos lugares donde tenemos que sufrir allí como los demás. Y en realidad es más difícil para nosotros que para ustedes. Parece que lo demora más para nosotros. Ustedes saben, no responde todo el tiempo. Así que, pero estamos agradecidos que Él siempre llega montando la ola. Y por eso estamos agradecidos. ¿Todos se sienten bien? Vaya, vaya. Realmente suena como una convención, así. Y todos en sintonía. Ahora, oren. Y esta noche tomé un pequeño contexto aquí de lo que pudiera llamarse un texto que quiero leer. Y tengo algunas escrituras y unas notas apuntadas aquí de las que me gustaría hacer algo como una pequeña clase de escuela dominical. Y luego, solo me gustaría preguntar, por supuesto, normalmente, al comenzar no hay muchos aquí. Probablemente pudiera, cuando hay gente enferma por la cual orar, pudiera hacer una línea de oración e incluirlos a todos en una noche. Y quizás comenzaré preguntando esta noche, ¿cuántos estarán aquí por la oración? Y por eso es que han venido a la convención. Y ustedes quieren oración por sus cuerpos enfermos. Y les gustaría que oremos por ustedes. Podría levantar la mano y decir, yo vengo con esa intención. Bueno, eso es maravilloso. Está bien. Ver eso la primera noche. Por lo general, la gente espera hasta el final. Entonces, se dificulta un poco. Es maravilloso verlos aquí con fe en Dios. Ustedes creen que Dios responderá. Lo hará. Él no falla. Él simplemente no fallará. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo librará. Así que, mientras recibamos liberación, eso es lo principal. Y a veces nos metemos en aprietos como Pablo y aquellos otros que han pasado antes que nosotros, los grandes santos y hombres elegidos de Dios. Y nosotros sabemos que no podemos pedir ser inmunes de los problemas. Pero siempre hay algo detrás de eso que Dios hace que obre para beneficio de todos nosotros. Creo que hace unos momentos, si no me equivoco, veo a mi buen amigo, el hermano Sullivan, sentado aquí también. Todos de allá de Kentucky. Me da gusto verlo, hermano Sullivan. Y el hermano Iverson, la Florida, de todas partes. ¿Y cuántos están aquí de fuera de la ciudad? Veamos sus manos, que no son de... Bueno, vaya, ¿habrá alguien aquí de la ciudad? Veamos sus manos, de la ciudad, de alrededor de la ciudad. ¿O qué les parece? Veo como a 12, 15 personas. Es una buena representación de los de fuera de la ciudad, hermano. Correcto. Normalmente son a los que atraen las convenciones. Bueno, mi esposa solía cantarme un cantito. They'll come from the lands afar.
to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, glow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown do shine. You know the song? ¿Se saben el canto? Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Then would it bring you joy, our sorrow, our deep despair? But when our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. Con ese propósito estamos aquí. Ahora, no soy un cantante, amigo. Yo no pudiera cantar. Yo, ¿sabe? Siempre he querido cantar, hermano. Y se los diré a todos. En algún momento me podrán oír cantar cuando pueda cantar. Cuando lleguen al cielo y todo haya terminado y ustedes estén en sus grandes mansiones. Siempre me ha encantado tanto el bosque y todo. Tal vez tenga una pequeña cabaña en alguna parte, en la esquina de la tierra gloriosa. Usted saldrá al patio de su gran mansión alguna mañana, porche, y escuche. Por allá, en el bosque, se oirá una voz resonando, cantando. Es sublime gracia. ¡Cuán dulce el sonido! Usted dirá, el hermano Branham llegó. Pues si él puede tomar a un infeliz como yo y salvarme, bueno, para todos hay esperanza. Y verán, solo dirán, el hermano Branham llegó porque allí está, aún cantando sublime gracia. Siempre la quise cantar, solo puedo tararearla en mi corazón. Pero espero que algún día realmente pueda cantarla. Abramos a Efesios el capítulo 6. Y aquí ya casi es hora de salir y apenas estamos comenzando. Efesios el capítulo 6, comenzamos con el versículo 10 y leemos una porción de la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en espíritu, velando allí con toda perseverancia y súplica, todos los santos. Me gustaría tomar de allí un texto de poniéndose toda la armadura de Dios. Y consideraba hace un rato que esto podría ser apropiado como para incluir un poco en el mensaje para mañana, en la mañana, y para los próximos días de la convención. Porque normalmente es en una convención que estos grandes hombres, quienes son llamados para esta enseñanza, por lo general, le hacen llegar la palabra a la gente. Y, por tanto, Pablo aquí está hablando de un soldado vistiéndose, que va a la guerra. Un soldado poniéndose en armadura, preparándose para una batalla. Y como que me gusta la manera en que lo presenta. Una preparación. ¿Saben? Creo que fue Lincoln que dijo una vez, en tiempo de paz, prepárense para la guerra. O tal vez no haya sido él, pero suena, a mi parecer, pensándolo bien, que fue él quien hizo esa declaración. En tiempo de paz, prepárense para la guerra. Y eso sería algo bueno que nosotros lo consideráramos. Cuando todo marcha bien, más vale que se prepare, pues Satanás no tardará mucho en arruinar aquello. Usted está en una convención ahora, y todo está bien, pero ustedes se irán de aquí en unos días y enfrentarán al enemigo.
Podría ser que él tal vez ni espere para que usted se vaya. Él puede atacar en cualquier momento, pues él es malvado y despiadado. Él embiste con lo que pueda decir o hacer, él lo hace de inmediato. Así que es mejor estar vestido en todo momento. Usted pudiera enfrentarlo en la calle, pudiera enfrentarlo en el auto. Es difícil saber dónde lo enfrentará. O él lo enfrentará a usted allí mismo en el asiento y a mí aquí mismo en el púlpito, en cualquier lugar. Él es malvado y no le importa. Así que queremos estar preparados para eso. Y este gran maestro, San Pablo, estaba enseñándole a la iglesia cómo ponerse la armadura. Y él lo estaba comparando con un soldado preparándose para la gran batalla que venía. Ahora, nos damos cuenta que en las naciones, hay muchas ocasiones en que las naciones, no importa si son amistosas o no amistosas, cada nación tiene sus espías. Ahora, nosotros tenemos nuestros espías por todo el mundo. Y cada nación en el mundo tiene sus espías aquí, así sean amistosas o no sean amistosas. Son un poco desconfiadas, ustedes saben. Ahora, Inglaterra es una de nuestras naciones hermanas, pero aún tenemos espías en Inglaterra. Inglaterra tiene espías aquí, los tenemos por todas partes. Sin embargo, pues ellos hacen sus rondas y son personas amables, agradables. Realmente no hay nada que uno pueda decir en contra de ellos, pero solo están en alerta, vigilando, viendo lo que sucede y vigilando por cualquier arma nueva que se va a desarrollar. Y entran desapercibidos y ven cómo es esa arma. Y luego envían eso a su propio país y ellos se prepararán para un contraataque. Ya sea que usemos esta arma, pues ellos podrían contraatacarla contra nosotros. O si nosotros usáramos su arma, o que ellos usaran su arma contra nosotros, nuestros espías. Y construiríamos algún arma para combatir el arma que ellos planean usar. O algún secreto, un servicio secreto, o alguna cosa secreta que planeamos hacer. Y ellos se preparan porque tienen espías aquí para ese propósito, para espiar y ver lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos espías allí espiando, viendo lo que ellos están haciendo. Parece que realmente no podemos confiar el uno en el otro. Simplemente parece que hay algo en los seres humanos que solo llega hasta cierto punto y no puede avanzar más. Me alegra que haya algo en lo que podamos poner toda la confianza, ¿ustedes? Algo de lo cual no tenemos que preocuparnos ni dudar, solo saber que podemos descansar como niños pequeños. Yo pienso que así deberíamos ser, especialmente los cristianos. Deberíamos ser como, en el principio, si ustedes se fijan, el hombre se esforzó por encontrar ese lugar, porque cuando a principios fue hecho a la imagen de Dios, él no tenía que moverse por su cuenta, y Dios cuidaba de él. Pero desde que se convirtió en un extranjero o un vagabundo, entonces él tiene que moverse por su cuenta, y él sospecha de todo. Él, si disculpan la expresión, él anda con los pelos de punta. Si sospecha de todo, él huye, no quiere quedarse a esperar. Ahora, las naciones hacen estas cosas, espían, están constantemente. Y la razón por la que tienen que hacer esto es porque las armas viejas que usaban quedan obsoletas. Pues, ¿qué haríamos con el arco y la flecha que usaban antes? ¿O qué haríamos con las viejas armas que usaron en la Primera Guerra Mundial? El viejo rifle Krag Jorgensen. ¿O qué haríamos con el Springfield? Eso ya se ha reemplazado. La última guerra fue con el rifle Garand. Esta guerra con un misil atómico. ¿Ven? Eso queda obsoleto. El viejo avión que usábamos, el Air Knocker, que cruzó allá en la Primera Guerra Mundial, pues usaron un avión de 3 o 4 motores en esta última guerra. Y ahora solo es chatarra, no sirve. Es obsoleto. Se gastan millones de dólares para diseñarlos. Luego los derriten, arrojándolos en un gran caldero para moldear nuevos. Porque el enemigo y nuestros espías informando han traído noticias de que tienen un avión mejor. Ahora vamos en jet. Ahora tienen algo que pueden sincronizarlo con una estrella. Jalan una palanca y el mundo entero se convertirá en una nube de polvo. Así que es casi el fin de este asunto.
Y ahora ya casi no saben qué hacer. Han cambiado todas las armas antiguas y son chatarra. Estaba pensando, el viejo tren de carbón que solía tomar venía allí por Jeffersonville, por el depósito, y tenían grandes líneas de armas. Y las llevaban a Fort Knox cuando las fabricaban, y tanques. Esa vieja máquina de vapor que ya no queda ninguna en las vías. Todas han desaparecido y han quedado por allí como reliquias. Ellos las usaron en esta última guerra, pero ahora son a diésel. En tan solo unos días la van a impulsar de manera atómica. Así que todo hay que desecharlo y empezar de nuevo. Y saben, en esta gran guerra entre naciones, acontece otra gran guerra, aparte de eso. Y es la guerra entre Dios y Satanás, una gran guerra. Y esa fue la primera guerra, y aún arrecia. Pero, estoy tan contento de que pronto llegará a su fin, y todo habrá terminado. Satanás tiene sus agentes por todas partes, vigilando, espiando al pueblo de Dios, los movimientos de Dios. El enemigo está por todas partes, observando, viendo qué puede hacer. Y Dios también los tiene, y estamos agradecidos por eso. Y cada nación equipa a su ejército con el mejor y más moderno equipo que puede encontrar. Por esa razón, nuestro viejo equipo queda obsoleto. Es por nuestros descubrimientos, como Alemania, con el radar y las diferentes cosas que tomamos de otras naciones, y algo que nosotros mismos inventamos. Ahora tienen a un hombre dando vueltas en el espacio. Todos se jactan de eso, ustedes saben. Tenemos un hombre en el espacio. Pues eso no es nada. Nosotros los cristianos hemos tenido uno en el espacio por 2000 años. Ustedes saben. Correcto, correcto. Jactándose por eso, no es nada nuevo. Eso es viejo para nosotros. Lo hemos sabido todo el tiempo. Así que, ven, así de avanzados estamos nosotros. Solo que ellos no se dan cuenta. Sí, construyendo grandes carreteras y super cosas como esas. Y tratando de hacer de la tierra un lugar mejor y demás. Ellos no se dan cuenta que los mansos la van a heredar. Así que ahí lo tienen. Así que solo ven, Dios lo tiene todo preparado para nosotros. Eso, lo único que nosotros tenemos que hacer es aferrarnos de Él y seguir adelante. ¿Ven? Eso es, todos creyendo. Es lo único que Él nos pidió que hiciéramos. Él nos llevará hasta el final. Entonces, vemos que estos agentes secretos del enemigo se sientan alrededor. Cada nación hoy equipará a sus hombres con el último equipo, lo último. Y ellos estudian y hacen de todo queriendo contrarrestar el arma del otro. Para conseguir un arma un poco más moderna, algo con un poco más de fuerza. Del arco y la flecha al mosquete, y del mosquete al rifle moderno, y de eso a lo atómico. Ellos simplemente continúan construyendo, los mantiene ocupados todo el tiempo, y es asunto de la nación. Si quieren sobrevivir, quieren equipar a sus soldados con el mejor equipo que existe. Bueno, Dios, ¿saben? Él es infinito, ¿ven? Él no tiene que pensar en mejorar nada. Él simplemente tuvo lo mejor para comenzar. Así que no se puede mejorar. No se le puede hacer nada. Él simplemente nos dio lo mejor. Y es su palabra. Amén, correcto. Es su palabra. Lo mejor que se podría dar. Dios le da a su pueblo lo mejor. Y eso es lo que Él escogió para sus hijos. Absolutamente lo mejor. Estoy tan contento por eso, al ver a Dios, nuestro Padre, y el reino del cual somos delegados. Él es infinito. Ahora, estas naciones siguen construyendo y estudiando y trabajando y progresando en la ciencia y todo eso, pero ¿ven ustedes? Dios, siendo infinito, por eso Él conoce el fin desde el principio. Y antes de que suceda, Él sabe cómo, cuándo y dónde. Así que podemos estar seguros de que mientras estemos en Él, todo marcha bien. No hay nada de qué temer. No hay nada que nos pueda molestar. Así que estamos descansando pacíficamente, como niños pequeños. Y nada nos puede hacer daño. Así que el Dios infinito, ¿ven? Por esas razones que yo creo su palabra. ¿Ustedes?
Es porque esa palabra es Él. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, por tanto, Dios sabía que Él mismo no podía fallar, porque Él estaba sobre Satanás. Así que Él sencillamente se dio a sí mismo, ¿ven? Su palabra. Así que esa es la derrota. Ahora, Dios no puede tomar una decisión hoy y mañana regresar y tomar otra decisión mejor, ¿ven? Porque su primera decisión es perfecta. Él jamás tiene que cambiarla. Y por eso podemos descansar en lo que sea que Dios dice. Por esa razón yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la razón por la que yo lo creo así es porque Dios tiene que juzgar al mundo por alguna norma. Y si es por alguna iglesia, ¿cuál es? ¿Ven? Hay cientos de ellas y las diferentes iglesias y organizaciones. Nada en contra, pero no se puede. Los luteranos dicen, nosotros la tenemos. Y los bautistas dicen, no, nosotros la tenemos. Y los presbiterianos dicen, nosotros la tenemos. Y los pentecostales dicen, no, esta es. El nazareno dice, no, esta es. Ustedes estarían confundidos, pero ¿ven ustedes? Eso es la palabra. Yo simplemente la creo, la palabra. ¿Ven? Simplemente tómenla como ella está escrita, créanla. Y allí dice que no es de interpretación privada. Eso simplemente está escrito allí. Y entonces, si Él tiene que juzgar al mundo por alguna norma, pues esto, Él lo ha cuidado. Así que está como debe estar. Y yo sencillamente lo creo así. Solo léanla, digan, sí, Señor. Y yo creo que cuando le creemos a Dios, cada vez que Dios dice algo, lo acentuamos con un amén. Así es lo que Dios dice. Él dijo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, alguien diría, bueno, de cierta manera. Amén. Si Él dijo, arrepentíos y bautícense y reciban el Espíritu Santo. Amén. ¿Ven? Él dijo, el justo por la fe vivirá. Amén. Y Él dijo, yo vendré otra vez. Amén. Y lo que sea que Él diga, el Espíritu Santo en nosotros solo lo acentúa con un amén. ¿Ven? Luego, busque lo siguiente, ¿ven? Ahora, eso es maravilloso que podamos tener una fe así. Ahora, la razón por la que sé que es correcto es porque Dios dijo en el libro de Apocalipsis, cualquiera que quite una parte de este libro o le añada una parte, oh, vaya, entonces, conforme a ella es que Él seguramente juzgará al mundo. Oh, usted dice, Él lo va a juzgar por medio de Cristo. Él es la palabra, no hay cómo separarlo. Va directo a eso de nuevo. Él es la palabra. Así que ahora sabemos que esa palabra es verdad. Y si usted dice que tiene a Cristo y no cree esta palabra, algo anda mal con lo que usted tiene, porque la palabra está correcta. Sí, Señor, tiene que ser la palabra. Ahora, nos damos cuenta que Dios les dio a sus hijos lo mejor, y por lo tanto, Él no tiene que mejorar eso. Simplemente, Él nunca cambia. No ha cambiado ni un poquito desde la primera vez que Él dio protección para sus hijos. Ahora, cuando Él supo, hubo guerra en el cielo. Él tuvo que echar a Satanás. Después, Él bajó a la tierra y fortificó a sus hijos con su palabra. Quiero preguntarles algo. Solo piensen que, ahora, Eva no, estando parada en esta gran fortaleza de su palabra. Ahora, Satanás estaba por fuera, intentando usar alguna clase de técnica para sacarla a ella de allí. Porque mientras ella permaneciera detrás de la palabra, todo estaba bien. Y allí es donde nosotros cometemos nuestro error. Fallamos al salirnos de detrás de la palabra. Y yo creo que todos los creyentes de la Biblia piensan de esa manera. Si nos salimos de la palabra, entonces estamos en problemas. Pero mientras mantengamos la palabra delante de nosotros, no se le adelante a la palabra. Deje que la palabra vaya delante de usted, ¿ve? No deje que ella vaya primero y usted viva detrás de ella. Ella abre la trinchera y uno simplemente camina por allí, ¿ve? Y así es como va. Ahora encontramos entonces, en este gran tiempo del principio, cuando Dios fortificó a sus hijos en esta fortaleza de su palabra y les dijo, ahora eso era, ahora solo piensen, no fue que Eva lo rechazó todo. Ella no dijo, bueno, me supongo que Dios está completamente errado. Yo no creo ni una palabra de eso. No. Yo creo la mitad de eso, Señor. No. Satanás solo le acomodó mal una pequeña porcioncita de ella. No toda. Solo una pequeña porción de ella. Y por ella haber escuchado ese solo pequeño término, ha causado toda procesión fúnebre. Provocó toda tumba. Todo cabello canoso, todo bebé enfermo.
todo pecado que se ha cometido por solo tomar una pequeña pizca de la palabra de Dios y simplemente colocarla mal. Ahora, si el Dios infinito, un Dios lleno de amor, por malinterpretar su palabra, solo por no creerla toda, solo una parte de ella, permitió que sucediera todo esto por solo creer mal una porcioncita de ella. Yo creo que vamos a tener que recibir cada porción de ella para regresar de nuevo, porque con solo darle mal un giro, al decir, la Biblia dice esto, pero sinceramente no quiere decir eso. Sí que quiere decir eso, ¿ven? Lo quiere decir exactamente de esa manera. Así que debemos mantenerla de esa manera, de la manera como él lo dijo. Pero entonces Eva, ahora vamos a ver qué tan pronto como ella tenía que captar, Satanás tenía que captar su atención. Ahora recuerden, él está en guerra contra Dios. Y los hombres y mujeres son sus hijos. Así que él está en guerra contra Satanás. Así que recuerden, Satanás baja para usar una táctica y tratar de contrarrestar la guerra de Dios, su protección. Él quiere encontrar algo que él pueda, un arma mejor. Y no pudo encontrar un arma mejor, así que la única táctica que él pudo usar fue el razonamiento. O cuando uno se detiene a razonar algo, la palabra dice, pero déjeme ver, eso no se refiere a mí. Por sus llagas fuimos curados. Eso no dice. De hecho, sí se refiere a eso. Correcto. Quien quiera. Bueno, yo sé que el Espíritu Santo fue para ellos, allá en los primeros días, pero eso, solo con razonar, nos dice que nosotros... ¡Oh, no! Usted no haga eso. El que quiera, para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven? ¿Ven? No hay razonamientos. No se detenga a razonar. Solo siga creyendo. Solo creyendo lo que él dijo. Bueno, hermano Branham, yo he buscado el Espíritu Santo por 10 años. ¿Y en qué está razonando? Si usted obedeció su plan, entonces solo siga adelante. Entonces, solo créalo. ¿Ve? Él estableció el plan. Y solo siga ese plan. Entonces, tiene que resultar bien. Si no es así, entonces, él dijo algo errado. ¿Ven? Y él no puede decirnos algo errado y seguir siendo Dios. Y ve, usted tiene que creer que ella es su palabra. O usted no le cree a él en lo absoluto. Así que es extraño, ¿verdad? Pero realmente, ella es la verdad. Ella realmente es la verdad. Ahora, encontramos que este gran enemigo de Dios pensó, bueno, mientras ellos crean esa palabra, nunca podré llegar a ellos. Mientras esa pequeña familia en el Edén se mantenga detrás de esa palabra, nunca podré tocarlos. Ni tampoco puede hoy, correcto. Él aún está impedido, correcto. Pero si logro usar una buena estrategia y que razonen, daré algunos razonamientos humanos porque ella es humana. Y si tan solo puedo dar razonamientos humanos, entonces vamos a ganar la batalla. Satanás y sus ángeles. Pero entonces Eva cedió. Así que conocemos a nuestro enemigo por sus ataques. Tal vez usted no lo entendió bien, como lo dije. Reconocemos a nuestro enemigo cuando alguien, cualquier espíritu, cualquier persona, busca diferir con la palabra de Dios. Recuerden, ese es su enemigo. Ese es su enemigo. Conocemos su antiguo ataque, con ese derribó a la raza humana, y de esa manera es como él los derriba aún hoy. Y así es como él lo aparta a usted de Dios, es descreyendo su palabra. Y la única manera en que usted puede permanecer en compañerismo con Dios y hablar con él en el fresco de la tarde es permanecer fortificado en la palabra, por ambos lados, que la cortina de la palabra de Dios caiga a su alrededor y usted ser una gota en medio de ella, correcto. Entonces usted está fortificado. Gloria. Ahora, para hacer esto, él tiene que hacerlo muy atractivo, el razonamiento. Y así es como lo hace Satanás. Él es bueno en su trabajo. Y es un buen adversario. Y él lo hace atractivo. Tuvo que hacerlo atractivo para Eva. Le dijo, ahora, mira, querida, ven, sabes, tú no distingues entre el bien y el mal. Y tú debes recordar que este fruto es agradable a la vista. Esto hará sabio al individuo y todo. Oh, vaya, si no es una buena carnada. Solo obtenga su PhD o LL, WL, QUSTD o algo así.
usted será sabio. Ahora recuerden, esa no es la cosa. Es la fe en Dios que lo hace. Usted pudiera tener suficientes títulos para cubrir esa pared y aún no conocer a Dios. ¿Ven? Usted conoce a Dios por fe, nada más. ¿Cómo? Por fe. ¿En qué? Fe en su palabra. Es la única manera en la que Él reconoce la fe. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Así es como viene, al oír la palabra de Dios. Ahora, Satanás lo hizo atractivo. Aún lo hace atractivo. Ahora, no estoy menospreciando nada. Espero que no me entiendan así. Si es así, no es mi intención. Pero Satanás trata de hacer de la teología y la educación algo atractivo. Pues hemos estado tratando de educar al mundo por 2000 años y cada vez se pone peor que nunca. ¿Ven? No se puede traer a la gente a Cristo por medio de la educación, por la denominación. Ellos tratan de hacerlo bonito. El pecado es hermoso, seguro. Es hermoso. Ahora, si ustedes escudriñan la Biblia, nos damos cuenta. Yo estaba hablando aquí hace unas noches en algún lugar sobre el tema de Noé en su día. Tomé Génesis 6, cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Y una vez yo estaba estudiando historia y escuchaba lo que el historiador estaba diciendo. Perdónenme. Era un comentario sobre lo que él pensaba que eran los hijos de Dios. Él dijo que eran ángeles caídos que entraron en carne humana y se fijaron en las mujeres y lo atractivas que eran esas mujeres. Y estos hijos de Dios llegaron a ser carne. Si lo toma de esa manera, pensé, mi precioso hermano, usted es más inteligente que yo. Pero si lo hace, usted entonces está haciendo al diablo un creador. Y el diablo no puede crear, él solo pervierte lo que Dios ha creado. Solo hay una creación, es Dios, un creador. Un mal es algo correcto, pervertido. Una mentira es una verdad mal usada, ¿ven? El adulterio es el acto correcto, mal usado, ¿ven? Todo mal es un bien pervertido. Y eso es lo único que Satanás puede hacer, solo pervertir lo que Dios ya ha hecho. ¿Ven? Una perversión. Muy bien. Ahora, vemos que muchas veces Satanás lo hace tan atractivo para que usted sea más popular. Bueno, eso es lo que él hizo con Eva. Sabia, inteligente, rica. Hoy, él lo ha hecho tan atractivo que la gente quiere invertir millones de dólares en edificios y luego predican que la venida del Señor está a la mano. ¿Ven? Las iglesias están construyendo auditorios más grandes y comprando más tierra y todo. Y luego predican que la venida del Señor está a la mano. Y hay misioneros en el campo esforzándose por llevar la palabra a la gente pobre que no la ha escuchado ni una vez. Y tienen que sufrir por eso. ¿Ven? A mí no me parece correcto. Pero Satanás quiere hacerlo atractivo. Él arregla las iglesias, la hace una iglesia intelectual, fina, con inteligencia. Yo vivo cerca de una cierta organización, es gente fina, maravillosa, supongo, y los hombres. Pero había un anciano sentado afuera queriendo, esperando que se orara por él. Y solo porque este ministro no creía en orar por los enfermos. Yo no estaba en el lugar en ese momento. El anciano estaba esperando en una tormenta, soplando, y solo porque el anciano estaba como, parecía un vagabundo. El pobre anciano casi no tenía zapatos en sus pies y su abrigo viejo estaba todo andrajoso y rasgado. Pero este ministro no, ni siquiera le permitió entrar al porche, salir de la lluvia. Y solo me pregunté si, cuando lleguemos al cielo, si solo va a haber algún lugarcito especial para el intelectual. Y los pobres y los demás estarán en otra parte. Bueno, me temo que habrá mucha decepción en el juicio. Porque ustedes saben, Pablo dijo en Hebreos el capítulo 11, anduvieron errantes en pieles de ovejas y pieles de cabras, fueron pobres y angustiados. Miren a Elías en su cueva, y cómo sería si lo viéramos llegar a nuestra puerta hoy con la barba toda larga por su rostro, su cabeza calva brillando, envuelto en un pedazo de piel de oveja. Probablemente lo echaríamos del patio, algunos de nuestros hermanos intelectuales. Así es. Pero ustedes no saben lo que está palpitando allí, debajo de esa pequeña piel, ¿ven? El Espíritu Santo se puede haber tabernaculizado allí, ¿ven? Jamás debemos hacer eso. Debemos ser hermanos, atender al hombre. No importa si está errado, trátenlo bien de todas formas, sean amables con él. Si usted no tiene ese espíritu, entonces algo anda mal. Jesús fue amable con aquellos que actuaban feo con él, ¿ven? Ustedes deben ser cristianos, llenos de amor, prestos para ayudar a cualquier raza, color, credo, en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿ven? Tenemos que ser de esa manera, así son los cristianos, así es como Cristo nos quiere. Y ser un cristiano es ser como Cristo.
Ahora, eso sí, Satanás lo hace todo muy atractivo. Y hace a la gente a un lado y usted tiene que creer este credo y eso es todo lo que tiene que hacer. Y usted tiene que decir esta oración y dejar cosas y demás. Parece. Y la gente sigue viviendo, aún apuestan, fuman, beben, las mujeres usan ropa inmoral y van a espectáculos, bailes y juegan a las cartas, como siempre lo han hecho. ¿Ven? Pero aún pertenecen a un grupo de personas pulidas, intelectuales. ¿Ven? Satanás lo hace bastante atractivo. Eso no es. ¿Se fijaron en el sacrificio de Caín? Lo atractivo que parecía. Hermoso, los frutos del campo y las flores. Pero el de Abel no era atractivo. Jalando un corderito con un pedazo de... No creo que ellos tuvieran cáñamo en esos días. Pudo haber sido una vida envuelta alrededor del cuello. Y lo llevó allá arriba y le cortó la garganta con una piedra hasta que murió desangrado. No era muy atractivo, pero era justicia, respondiendo por el pecado. Pero Dios simplemente trae su palabra con más certeza todo el tiempo. Él no tiene que volver a fortificarla y traer algo más. Él solo hace que su palabra sea cada vez más real. Y la Biblia dice cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levanta una bandera contra él. ¿Ven? Ahora, ¿qué es? Entonces, si el enemigo entra como un río, y la fortificación de Dios para su pueblo, para fortalecerlos, es la palabra de Dios, pues Él simplemente levanta la palabra, un estandarte contra Él. Amén. Ahora, Él la ha levantado 3 veces, ¿lo sabían? Dios siempre está en 3. No, ese es el número perfecto de Dios, como Dios, la propia esencia del amor, el Espíritu que cubre todos los sistemas solares de la eternidad, si hubiera tal camino a la eternidad. Todo amor, todo poder, poder real. Ahora, ese amor allí no es filio. La palabra griega la coloca como amor, pero amor de compañerismo, pero es agapao, amor santo. Y Él es la fuente de todo eso. Y ahora, cuando todo eso, Él ungió profetas, hombres nacidos por vía sexual, pero no funcionó. Ahora, en una ocasión, entonces Dios se hizo hombre, y Jesús fue ese hombre, y Él fue la imagen expresada del Padre. ¿Ven? En otras palabras, toda esta gran pureza de amor, gran pureza de poder, toda esta gran cosa se manifestó en Él. Y por ello Él descendió al sepulcro y murió por nosotros, para nuestra santificación y justificación. Y luego trae de vuelta al Espíritu Santo, ¿ven? Para nosotros. Ahora, por eso nosotros somos los justificados. Cristo fue la santificación de Dios. Nosotros somos la justificación. Cristo, la santificación. Y el Padre, la cabeza. ¿Ven? Así como la palabra en el principio nos fue hablada en el huerto del Edén. La palabra hablada. Y la segunda vez ella fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y la tercera vez ella llegó a ser parte de nosotros en el Espíritu Santo. Morando en nosotros, Dios entrando en el hombre. Primero habló la palabra, el enemigo la derribó. Luego el Verbo fue hecho carne, Él fue crucificado. Pero ahora, amén, hay una diferencia en la palabra. La palabra ha llegado a ser la iglesia, y la iglesia es la palabra, Dios. Todo lo que Dios era lo derramó en Cristo. Todo lo que Cristo era lo derramó en la iglesia, el Espíritu Santo. Ahora el enemigo tiene algo, ¿ven? Entonces él no está peleando contra algo aquí atrás. Mucha gente solo ha tomado la letra. La letra mata. El Espíritu da vida, ¿ven? ¿Ven? Y ellos reciben estos credos y demás que aún matan. Pero cuando uno está recibiendo el Espíritu, ese es Dios mismo. ¿Cómo sabe usted que es Dios? Porque Él está tomando la palabra y manifestándola. ¿Amén? Entonces es Dios mismo. Oh, vaya, palabra hablada. Sí, Señor. Oh, vaya, pienso en los días allá de Noé. Jesús los comparó con hoy, como fue en los días de Noé, Génesis 6. Tocaré esa escritura aquí de nuevo. ¿Notaron ustedes? Cuando los hijos de Dios, los cuales fueron los hijos de Seth, que vinieron de Adán, y de Adán fue Dios, hijo de Seth. Luego, el otro lado vino de Caín, que estaba creyendo la mentira de Satanás, hijos de Satanás. Ahora, cuando las mujeres cananeas, justo en el tiempo del fin antes de la destrucción, ellas eran muy hermosas,
¿Han notado la diferencia en la apariencia de las mujeres? ¿Algunos de ustedes hombres y mujeres mayores en los últimos años? Yo estaba leyendo el otro día de Pearl White. Muchos de ustedes los mayores recuerdan, una de las mujeres más hermosas que tuvo la nación. Y cuando Scott Jackson la mató a puñaladas, su amante silencioso, amante secreto, mejor dicho. Y su foto, pues, ella no se compara en la calle con algo de lo que es bonito hoy. Pero, ¿ven ustedes? Estamos acercándonos al fin y las mujeres se están disfrazando en un vestido para hacerse... ¿Ven? Eso es cananeo. Más vale que me detenga allí y siga aquí ahora, ¿ven? Porque dije que no volvería a mencionar eso. Muy bien, Satanás tiene sus gigantes intelectuales. Ustedes recuerdan que dijeron que había gigantes en la tierra en aquellos días. Gigantes. Él aún los tiene. Gigantes intelectuales. Oh, vaya, ¿ven? En aquellos días cuando Noé predicó de que viene un diluvio, ¿ven? Ellos no lo creyeron. Sin embargo, eran religiosos. Pero ellos, aquello no cuadraba con su requerimiento científico. ¿Cómo es que va a llover allá abajo si no hay lluvia allá arriba? Probaron por la ciencia que no hay lluvia allá arriba. Como ese hombre ruso, el otro día, en órbita, dijo que voló por allá 17 veces alrededor del mundo y no vio a ningún Dios, ni al Espíritu Santo, ni a los ángeles. Pobre hombre ignorante. Sí, es lo mismo, su ciencia. Simplemente ellos se apoyan tanto en la ciencia que se vuelven tontos, ¿ven? Oh, discúlpeme, no debía haber dicho eso. Yo quiero decir que simplemente pasan por alto lo real, ¿ven ustedes? Bueno, muy bien. Pero hoy Satanás tiene sus gigantes intelectuales. Pueden descartar cada cosa con explicaciones. Seguro, ese asunto no existe. Ah, eso. Sanidad divina. Ah, es mental. ¿Ven? El Espíritu del Señor que la Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Hebreos el capítulo 4. Más cortante que una espada de dos filos que corta hasta el tuétano. Y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese Espíritu de Dios, cuando Jesús se paró y percibió lo que ellos estaban pensando, cuando Él estaba, Él era la palabra. Cuando Felipe vino a Él y trajo a Natanael, Él dijo, «He aquí un israelita en quien no hay engaño». Dijo, «Rabí, ¿cuándo me viste?». Él dijo, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi». ¿Qué fue eso? Esa era la palabra más cortante, penetrante. Cuando la mujer junto al pozo vino y dijo, cuando él le pidió de beber y ella dijo, pues no es costumbre, hay segregación aquí. Nosotros, ustedes son judíos y nosotros somos samaritanos. Pero dijo él, si supieras con quién hablas, me pedirías a mí de beber. Y la conversación continuó hasta que él encontró. Esa palabra comenzó a encontrar su lugar. Dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, verdad has dicho, cinco has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres el ungido, el Cristo. Veo que eres profeta, dijo ella. Y sabemos que cuando venga el ungido, será la palabra, Él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ven, ven, allí estaba la palabra. Oh, esa palabra, vaya, sí, Señor, muy bien. Ahora, vean, la palabra no necesita ser probada científicamente, mientras sea la palabra. Si se puede probar científicamente, entonces probablemente no sea la palabra. Ustedes dicen, si no se prueba científicamente, no es la verdad. Y si ustedes tienen una mente, ¿creen ustedes que tienen una mente? Entonces prueben científicamente que la tienen. ¿Aman ustedes? ¿Cuántos aman? Bueno, me pregunto si podría comprar un poco allá en la farmacia. Necesito una buena cantidad. ¿Eh? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, paciencia y fe. Esas cosas son, no se pueden probar científicamente. Y son lo único que tenemos que perdurará. Correcto. No hay nada que perdure. Solo eso. ¿Ven? Y no está científicamente probado. Muy bien. Ahora, pero hoy, en el tiempo de Noé, ellos tenían esos grandes gigantes. Y hoy también tienen esos grandes gigantes intelectuales en la tierra. Es cierto. Y no me gusta decir esto. Si hay uno aquí, espero no lastimarlos. Pero son los espías de Satanás otra vez. ¿Qué? Seguro gigantes intelectuales vienen para probar que todo esto de gritar y decir amén y pasar al altar y quebrantarse a causa de sus pecados, que todo eso solo es emoción. Ven, ese es un gigante científico, ese es el gigante intelectual. Esa cosa no existe. Pasar adelante sin una lágrima y solo decir, bueno, me uniré a esta iglesia y yo, oh vaya,
Bueno, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Satanás también lo cree. Eso no es señal de que él sea salvo. ¿Ven? Se necesita más que eso. Se necesita un nuevo nacimiento. Así es. Así es. Pues eso requiere, ¿ven? La palabra. Se necesita un nuevo nacimiento. No solo decir eso. Requiere que algo suceda aquí y que lo cambie a uno. Y qué contentos estamos esta noche de que lo tenemos. ¿Cuántos están contentos de que tienen un nuevo nacimiento? Oh, estoy tan contento. Demos un pequeño paso. Yo digo muchas cosas como cualquier otro hombre, ustedes saben. Me enredo todo y demás, pero de vez en cuando el Señor me da algo y me gusta mucho. Pero, y saben, al leer, cada vez que leo su palabra, siempre lo hago porque ella es perfecta. Pero a veces Él me permite decir algo, ustedes saben, que me suena muy bien. Y Él me dejó decir algo el otro día que me ayudó mucho. Oh, vaya, suena casi profundo. Si no es fuera de lo religioso, no es correcto decirlo. Les diré lo que fue. Estaba pensando en nuestra garantía. ¿Cómo lo sabemos? Hay tantas cosas diferentes. ¿Cómo sabemos que tenemos la razón? Hay tantas religiones en el mundo y cosas. Miren, una vez Israel estaba por allá en Egipto, y siendo el pueblo de Dios, habían estado allá por cientos de años. Y eran esclavos, los azotaban como querían. El enemigo salía con una canasta llena de pan viejo, mohoso, y lo arrojaban. Ellos tenían que comerlo o morir. Y sus hijas jóvenes eran violadas, y no podían hacer nada al respecto, nada. Si querían matar a su hijo, simplemente lo mataban, era todo. ¡Qué cosa tan horrible! Entonces llegó un profeta del desierto, con una columna de fuego, según decían, que lo seguía. Él venía a traerles un mensaje que hay una tierra que Dios tiene para ustedes. Y ellos escucharon a este profeta. Fuera de Egipto salieron por la mano de Dios. Llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Cades Barnea fue un tribunal, un gran tribunal, una vez del mundo, me han dicho. Y allí tenían uno entre ellos, un gran guerrero llamado Josué. Yo creo que significa Jehová Salvador. Jehová Salvador, Josué. Este gran guerrero, ¿saben lo que hizo? Él quería mostrarles a los hijos que eso... ¿Ven? Ninguno de ellos había estado allí. Ellos realmente no sabían que esa tierra estaba allí. Simplemente lo creían. Eso es. Ok, este profeta les trajo la palabra del Señor. Por supuesto que la palabra viene por medio de los profetas. ¿Ven ustedes? Entonces ellos vienen. Y la palabra del Señor vino a este profeta. Y él se la trajo a ellos y dijo, hay una tierra que fluye leche y miel, donde ustedes pueden tener sus propias granjas, criar a sus hijos y alimentarlos, y vivir en paz. Y cuando Josué se acercó allí, al juicio, el gran Cades Barnea, y todos conocemos la historia, allí es donde Israel también tuvo su juicio. Entonces Josué cruzó el Jordán, pasó a la tierra prometida, y regresó con la evidencia de que la tierra era real, tenía uvas. Uvas que ellos pudieron probar, que la tierra era real, se podía alcanzar y saborear las uvas. Pues eran tan grandes que dos hombres cargaron un racimo de ellas sobre sus hombros. Oh, dijo él, la tierra es real. Así que la gente cruzó, construyeron sus casas, tenían su propia nación, vivían en paz. La mano de Dios estaba sobre ellos y los bendijo. Y les dio hombres de valor. Y pensar, pero después de un tiempo, cuando envejecieron, finalmente decayeron y murieron. Y al morir casi sin darse cuenta, las laderas comenzaron a cubrirse de sepulturas, tumbas de hombres justos, profetas y sabios y reyes y hombres justos. Entonces allí bajó otro gran guerrero. Oh, él era el rey de todos ellos. Lo llamaron los franceses, lo llaman Jesús, Jesús, el guerrero, Jehová. Y él bajó y los amó y les dijo, saben, ustedes tienen que envejecer y morir, pero hay vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Porque en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. ¿Ven? ¿Qué está haciendo él? Diciéndonos a las personas de edad que hay una tierra. Después de que terminamos aquí, hay otra tierra. No solo con una columna de fuego que lo seguía. Él era la columna de fuego, creo yo. ¿Ven? ¿Ven? Él lo era, el ángel del pacto. Así que aquí estaba él. Y él dijo, después de que el hombre termina aquí, y ustedes hayan vivido su tiempo, este es el tiempo de la semilla, pero hay una tierra más allá de esta en la que el hombre vive. Él vino a su Cades Barnea, se llamó el Calvario. Allí, no tan solo fue él juzgado, sino que fue juzgado por usted y por mí. Él llevó los pecados de Adán, y allí él recibió el juicio, cruzó el río del Jordán de la muerte, pero al tercer día, él regresó. ¿Qué hacía él? Traía la evidencia, como Josué.
Él trajo la evidencia de que la tierra es real y el hombre vive después de la muerte. ¡Aleluya! El hombre vive después de morir. Job dijo en Job 14, si el hombre muriere, ¿podrá volver a vivir? ¿O volverá a vivir? Todos los días de mi tiempo señalado esperaré hasta que venga mi cambio. Yo sé que mi Redentor vive. Siendo un profeta, cientos de años antes, cuando Elihu le habló y el Espíritu de Dios vino sobre este profeta, le salieron llagas y en una condición terrible. Él había perdido todo lo que tenía, excepto su vida, y estaba sentado allí. Cuando el Espíritu vino sobre él, miró a través de la corriente del tiempo por 4,000 años y vio la venida del Señor. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. En los días postreros, Él se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, y no otro. Y aquí estaba Él. Cruzó el Jordán después de recibir el juicio por el mundo. Y cruzó el Jordán, regresó. Algunos de ellos dijeron, es un espíritu. Dijo, tóquenme, un espíritu tiene huesos y carne como yo. Y, por cierto, dijo, ¿tienen algo de comer? ¿Ven? Sí, y le dieron pescado y pan, y comió. Él dijo, bueno, un espíritu no come así. Amén. Pero, dijo él, hijos, salgan aquí y sean bautizados en mi nombre ahora. Yo quiero que confiesen sus pecados. Y vayan y esperen allá, en la ciudad de Jerusalén. Y yo les voy a dar las arras de aquello. Yo les voy a dar las arras de su salvación. Ustedes saben lo que son las arras. Es el pago inicial. Es una parte, solo una pequeña porción de lo real. Ahora, les daré las arras de eso. Y entonces esperaron hasta el día en que vino aquello y recibieron las arras de su salvación. Ahora, piénsenlo, amigos. No hay más. Estamos de camino. ¿A dónde? A una tierra prometida, viajando. ¿Con qué? Con la evidencia. Nuestro Josué ha regresado. Gloria, y tenemos la evidencia. Porque antes estábamos en delitos y pecado, pero morimos a las cosas del mundo, y somos sepultados en Él y resucitados con Él en su resurrección. Y ahora estamos por encima de esas cosas. Hemos pasado de muerte a vida. Lo estamos viviendo, la evidencia. ¿Cómo sabe usted que Él vive? Bueno, porque estoy viviendo por encima de eso. Ya he ido más allá. He probado las primicias de la resurrección. Eso es. De eso estoy hablando. Ahora, sí, señor. Entran los espías, estos espías intelectuales, para espiar. Y encuentran alguna cosa que comienza aquí y le apuntan con sus armas. Y hacen que todas las mujeres se vistan mal. Hacen que todos los hombres comiencen a odiar y a mentir. Oh, les es fácil derramarles eso encima. ¿Ven ustedes? Porque son verdaderos gigantes. Pero saben, eso es demasiado para los pobres y humildes hijos de Dios. Sí, es verdad. ¿Saben? Y esta gente entra encubierta, llevándoselos. ¿Saben que Judas dijo en el libro de Judas? Él dijo, entran encubiertamente, sigilosamente. Hombres que desde antes fueron destinados para esta condenación. Si usted no lo cree, ¿qué me dice de eso? Sí, destinados a esta condenación. ¿Qué? Entran estos gigantes intelectuales que entran encubiertamente, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. ¿Ven ustedes? Desviando la fe del pueblo. Oh, vaya. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen cuando entran? Ellos tratan de hacer que usted... Ellos son espías de Satanás, diciéndoles, los días de los milagros han pasado. No existe ese asunto del Espíritu Santo. Oh, han llegado demasiado tarde para eso. Sabemos que no es así. Sí, benditos corazoncitos suyos, sabemos que no es así. Sí, señor. Pero, ¿qué hacen ellos? Tratan de hacer que ustedes, así como lo hizo Satanás, que pierdan su fe en la palabra. Ellos quieren decir, los días de los milagros han pasado. Eso solo es una emoción mental. Eso no existe y todas estas cosas aquí, queriendo desmentir la gloria con explicaciones, rechazando todo lo bueno. Oh, no existe ese asunto de la sanidad divina. Eso no es lo que Dios quiso decir. Escuche, hermano, yo le mostraré y usted puede mostrarme dónde Dios se lo prometió a la iglesia. Y yo, lo que quiero que usted haga es que me muestre dónde Él se lo quitó. No, no.
Ahora, él no hace eso, no. Si es que hace algo, él le añade un poco más. Ven, él no le quita, solo le añade, como hizo con su palabra. Él habló su palabra, eso es, que él... Y si el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la expiación antigua contenía sanidad, ¿cuánto más este que es mejor, seguro? Tiene más que sanidad, tiene sanidad de alma, cuerpo, mente, espíritu, todo. La, seguro, tiene vida eterna, seguro que la tiene, porque es la vida de Dios manifestada en su palabra al creerla. Ahora, pero ellos entran encubiertamente, de seguro, y tratan de echar a perder su fe. Ellos solo quieren quitársela, ven, con sus razonamientos pulidos de seminario. Ustedes saben, ellos entran y razonan. Ahora miren esto, ahora, ¿no será razonable? ¿Podrían ustedes imaginarse que en los días de Jesús ellos hacían lo mismo? Ellos venían y decían, ahora, ¿no es razonable? Me puedo imaginar, siempre he intentado dramatizarlo, pensando en Felipe, cuando vino con Natanael. Y Natanael dijo, ahora, razonemos, Felipe. Ahora sí, ¿sabes? Si el Mesías viniera, él bajaría directamente por los corredores del cielo y... ¿Sabes lo que haría? Él iría directamente al patio del templo donde Moisés lo dedicó. Ese era el templo de Moisés, así es. Y él estaría allá arriba. Y Caifás, nuestro sumo sacerdote, sabría todo al respecto. ¿Ven? Eso solo es razonamiento. Pero ¿cómo vino él? No bajó caminando por los corredores del cielo, sino subiendo por la orilla lodosa del Jordán. No a Caifás, sino a un predicador barbudo que salió allí envuelto en un pedazo de piel de oveja. Reventando esas organizaciones de aquel día, las hizo pedazos, dijo, generación de víboras en la hierba. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué diferencia? Pero era exactamente de la manera que él dijo que vendría. Pero simplemente lo pasaron por alto cuando leían. ¿Ven eso? Sus gigantes intelectuales les habían estado leyendo. ¿Ven ustedes? Usted tiene que dejar que solo sea Dios que se lo lea. El Espíritu Santo escribió la palabra, así que el Espíritu Santo interpreta la palabra. Ahora, muy bien, en los días de Noé, ellos trataron de tentarlo para que no creyera la palabra de Dios. Puedo ver a Noé entrando en esa arca, ustedes saben. Él predicó, dijo, viene una lluvia, eso es todo, va a caer. Un gigante dijo, oh, vaya, no le presten atención a ese anticuado. Pues él no está en sus cabales, ¿ven? Pero él siguió adelante y por 120 años construyó esta arca. Ahora me puedo imaginar ver, después de que Dios dijo, bien, Noé, ya escuché el último insulto que voy a tolerar de ellos. Sube al arca. Y Noé vio que entrando allí, pues iban los leones, los leopardos, de dos en dos. Puedo oír a toda la gente decir, sube allá, santo rodador, con tus animales malolientes. ¿Ven ustedes? Gritando, sube allá con todas esas bestias malolientes si quieres. Pero saben, él no se quedó con las bestias malolientes. Él solo siguió subiendo hasta que llegó arriba, ¿ven? Entonces Dios cerró la puerta. Y luego, ¿saben qué? La fe de Noé fue puesta a prueba. Sí, seguro, ¿ven? Porque ustedes saben, él entró allí el 17 de febrero. Pero ¿saben qué? No llovió por 7 días. Pasó el primer día. Me imagino que algunos de los creyentes fronterizos se acercaron y dijeron, bueno, ¿saben? Puede ser que el anciano haya tenido razón. ¿Saben? Quizá hay algo allá arriba que no hemos podido encontrar. Tal vez la ciencia no buscó a la altura suficiente, así que podríamos subir y pararnos alrededor. Nos quedaremos un rato en la reunión a ver qué sucede. No, vaya, no ha cambiado, ni un poquito, ¿ven? Ellos solo quieren encontrar un error, y ciertamente parecía que lo tenían, porque el primer día que vinieron dijeron, bueno, subiremos allá, y si sucede así, llamaremos a papá Noé, y le diremos que baje una escalera y nos suba. Así que todos vinieron alrededor, los creyentes fronterizos. Los demás continuaron fastidiando y riéndose. Esos otros permanecieron por allí, escuchaban a Noé de vez en cuando, decían, pudiera suceder, vamos a quedarnos por aquí, aunque la puerta esté cerrada, podremos entrar. Noé tiene buen corazón, él nos dejará entrar, pero ustedes saben, Dios cerró la puerta, Noé no tuvo nada que ver con eso. Y luego, cuando menos lo pensaron, el primer día Noé dijo, todos prepárense ahora, todos ustedes hijos prepárense ahora, van a oír algo que truena, y va a ser algo de lo cual ustedes no saben nada, ustedes jamás han oído semejante ruido, va a ser peor que la explosión, y va a salir de los cielos, y una gran oscuridad, lo vi en una visión, y el agua va a salir allí como fuentes. El primer día, salió el sol y dijo, oye, 10 en punto, 2 en punto, 3 en punto, 5 en punto, nada de lluvia. Noé pensó, esperen un minuto. Todos dijeron, ah, eran mentiras. Bueno, esperemos otro día. El segundo día, sucederá en la mañana. Se ha retrasado un poco, no hay problema, sucederá. Y a la mañana siguiente a las 9, a las 10, a las 11, nada de lluvia. Pasaron 5 días, pasaron 6 días. Él la sudó bastante. Así es. Nosotros también tenemos que sudar, ¿eh? Pero si Dios ha dicho algo, quédese con eso. Es por su llaga somos curados. Y nosotros recibimos su palabra. La sudamos.
Dios prometió el Espíritu Santo. Sería como Buddy Robinson dijo, Señor, si no me das el Espíritu Santo cuando regreses, encontrarás un montón de huesos tirados aquí. Eso es, sudarlo, quedarse allí. Dios lo dijo. Abraham sudó 25 años por ese bebé, pero llegó. Sí, Señor. ¿Cuál es la diferencia? Mientras llegue, es lo importante. Él lo prometió, así que quédese con eso. Y después de 7 días, entonces, esa mañana, él se levantó y dijo, oh, allí está. ¡Oh, qué sensación! Vaya, ¿se lo pueden imaginar? Sabía que la promesa estaba cerca. ¿Por qué? Él podía sentir. Esa mañana, antes de que sucediera algo, él pudo oír, a lo lejos, un rugido. Esa ventana abierta en la parte de arriba, tal vez 6 metros de ancho, o lo que fuera. Esa gran ventana allá arriba. Ustedes saben, esa calurosa tierra, agrietada, y ese sol candente, ese... ¿Saben cuando tienen un periodo de sequía por mucho tiempo? Entonces, a la distancia pueden sentir ese viento fresco que viene de esa lluvia. Él sabía que venían. Eso es lo que sucede con el mundo hoy. ¿Saben? La gente mira alrededor, dice, ¡oh, la bomba atómica! Vamos a construir un refugio contra la lluvia radioactiva. Vamos a hacer esto. Tonterías, tonterías. ¿Por qué con tanto miedo? Noé dijo yo, se siente como lo que él me dijo. Así mismo es hoy. Se siente exactamente como lo que él me dijo. Sí, Señor. Eso me cambió. Yo creo que la venida del Señor está tan cerca que podemos sentir la brisa de eso. Eso es lo que tiene la gente atemorizada y haciendo que la iglesia se prepare para el rapto, para ser arrebatada. Seguro, estamos en el tiempo del fin, seguro. Así que, cuando menos lo pensaron, las lluvias comenzaron a caer y las inundaciones comenzaron a subir. Las calles se llenaron de agua día tras día tras día y finalmente subió 20 pies sobre la montaña más alta y ellos perecieron en el agua, todos los incrédulos. Pero Noé flotó por encima de todo eso. Ajá. Amén. Sí. Oh, crean la palabra de Dios, no importa cuán poco científica sea. Créanla, porque si ella se puede probar, entonces ya no puede ser fe. Usted tiene que creerla cuando ella no se pueda probar. Usted tiene que creerla. Les causan a ustedes que pierdan la fe en la palabra. Ah, en la palabra de Dios. Pero ellos quieren emplear su parte intelectual y hacerlo. Muy bien, ellos dicen, esto es. Nosotros, la Biblia dice que nosotros no luchamos con estrategias de lucha, carne y sangre, sino que luchamos contra potestades espirituales. Ahora, si tan solo se dieran cuenta... Hace un rato dije que hemos resucitado con Él. Ahora, usted no es que va a morir. Usted ya está muerto, ¿ve? Pero nuestros espíritus están vivos en Él. Así que no estamos luchando contra cosas naturales, científicas. Estamos luchando contra poderes espirituales. Saben, los luchadores practican romper los puntos de apoyo en la lucha y cosas. Pero estos puntos no los rompe uno. No. Podrían imaginarse a un luchador saliendo, oh, con las uñas pulidas. Pantaloncitos adornados con toda clase de cuentas de oro. Luciría como un buen luchador, pero si eso solo es intelecto, si él no tiene una fuerza oculta allí. Que cuando su enemigo encuentra su debilidad y pueda sacarlo de eso, aleluya. Sus cuentas de adornos intelectuales y todo no servirán de mucho. Así que todo, nuestro intelecto no significa nada si no hay un poder oculto del Espíritu Santo allí, aleluya, para romper la atadura del diablo. Pero estamos en una pelea, no estamos peleando con psicología intelectual finamente vestida, sino que luchamos con el poder y la promesa de Dios que puede romper cualquier control sobre cualquier diablo en cualquier momento. Jesús, nuestro Señor, lo probó cuando Él fue Emmanuel. Dios mismo hecho carne entre nosotros. Y cuando Él enfrentó a Satanás para mostrar que Satanás podía ser derrotado por la palabra, cada vez que Satanás venía a Él, le decía, escrito está, escrito está. Oh, cómo me gustaría tomar tiempo aquí en un apunte que escribí aquí, de cosas que Él dijo de las veces que Él rompió el poder de Satanás con escrito está. Oh, vaya, mostrando que esa persona fortificada detrás de la palabra de Dios puede gritar, escrito está, suéltalo. Suéltalo, Satanás, porque escrito está. Si usted está parado detrás de la palabra, si permanecéis en mí y mi palabra está en vosotros, pedid lo que queráis. Así es, no puede fallar, eso tiene que estar correcto. Sí, necesitamos esa fuerza oculta como la tuvo Sansón. He visto el cuadro intelectual que alguien dibujó de Sansón. Con hombros, sinceramente, no creo que pudiera haberse parado en la plataforma. Yo nunca había visto unos hombros así. No sería un misterio de cómo pudo él tomar un león y despedazarlo, o levantar las puertas y subir a la colina con ellas o algo así. No sería algún misterio, un hombre de ese tamaño. Él era un pequeñín de pelo rizado, más o menos así. El niño pequeño de mamá con pequeños rizos largos. Pero donde estaba la cosa, ellos no podían entender de dónde era que él podía tomar la quijada de una mula y dar contra esos yelmos de casi 4 centímetros de grosor, y esa vieja quijada se hubiera roto al primer golpe.
una quijada vieja y seca, pero él simplemente golpeó a esos filisteos a diestra y siniestra con ella. ¿Qué era? Era un poder oculto. Eso es. No sabían dónde estaba. ¿Ven? Eso es lo que es la iglesia hoy. Ellos tienen un poder oculto. ¡Oh, vaya! Algo que los fortifica. ¿Qué es? Es la palabra, la manifestación de la gracia de Dios con su pueblo. Ajá, sí, señor. Sí, si usted no tiene el poder oculto. Hoy estudiamos en escuelas, enviamos a nuestros hijos a escuelas bíblicas. Eso está bien, recuerden, nada en contra, nada. Pero eso no es lo que cuenta. ¿Saben, Pedro? Esa noche, él cómo había. Cuando llegó el sumo sacerdote, su siervo, él sacó su espada. Podía batirse a duelo. Sacó su espada y le cortó la oreja. Sí, él tenía mucha fuerza en sus brazos, pero cuando llegó al valor espiritual, no lo tenía. Él negó la palabra del Señor, porque Cristo era la palabra de Dios manifestada, y él la negó. Oh, cómo me gustaría detenerme en eso unos minutos. ¿Cómo es que esa palabra? Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean, pero si hago las obras de mi Padre, entonces crean a las obras. Él dijo, hipócritas, ustedes pueden ver las señales en los cielos acerca de, ustedes saben la lluvia que viene y demás, pero dijo, las señales del tiempo no podéis discernir, pues si ustedes me hubieran conocido mi día, ¿lo encontraron? Y Pedro vio todo eso y escuchó todo eso, y con un brazo que podía cortar al siervo de ese sacerdote. Él debe haber sido un verdadero espadachín, porque ese era un siervo del sacerdote y era un guardia. Él salió allá, podía usar su lanza, pero Satanás era tan, o Pedro era mucho mejor con la lanza o con su espada que él con su lanza, que le cortó las orejas. Pero cuando se trató de verdadero valor, muy adentro, él no lo tenía, ¿no? Él no lo tenía. Cuando él había visto esa palabra, ahora me voy a poner religioso. Cuando él había visto esa palabra manifestada y supo que ese era el día para que aquello sucediera allí y ver que eso probó exactamente lo que Dios dijo que haría. Y luego, con toda su fuerza intelectual, todo su ser físico, así mismo es hoy en día. Hombres que solo pasan adelante y ponen su nombre en un libro. Aquellos quienes estrechan la mano con el ministro, y cuando se trata de pararse en la oficina y el jefe les pasa un trago, ellos lo reciben temerosos por su trabajo. Y cuando se trata de pagar los diezmos en su iglesia, ustedes temen hacerlo porque tienen miedo de que morirán de hambre. Y sabiendo que Dios hizo la promesa de que Él cuidaría de usted, todas estas cosas. Y cuando usted llega a la iglesia y el Espíritu Santo cae entre el pueblo y algo en su corazón le dice, esto es, esa es la palabra. Cuando usted ve el bautismo y todo lo demás presentado en la palabra, a usted le da temor recibirlo. ¿Qué sucede? A usted le falta valor. Valor espiritual para ponerse de pie. Así que él no lo tenía. Podía abatirse a duelo, podía decir yo pertenezco a fulano de tal para su información. Pero no se trataba de eso. Pero cuando él vio la palabra manifestada y luego la negó, ¡oh, qué cosa tan horrible! Pero hermano, después de Pentecostés, él subió y se puso toda la armadura de Dios. Vaya que sí tuvo valor en ese momento. Miren a ese mismo hombre, un creyente en Cristo. Lo había seguido a él hora tras hora, pero solo había visto la palabra en la letra. Él solo lo había visto manifestado. Pero ahora eso estaba en él. ¡Gloria! ¡Aleluya! La palabra ardiente de Dios estaba ardiendo en su propia carne. ¿Qué fue? Dios en usted. Amén. Dios, Cristo, la esperanza de gloria, manifestada en un hombre en la iglesia. Dios sabía lo que estaba haciendo. Sí, Señor, ya no era confiar en esto o aquello o lo otro. Era Dios mismo. Amén. Entonces, él se paró allí y dijo, varones israelitas, y los que habitáis en Judea, oíd mi voz, estos no están ebrios como suponéis, esto es aquello dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán sobre mis siervas y doncellas. Amén. No había nada del intelecto en eso, él tenía algo. ¿Por qué fue? Él tenía puesta toda la armadura de Dios. Y no era tanto el vestido del sumo sacerdote, sino que él tenía algo por dentro. La armadura de Dios va por dentro. El poder espiritual y oculto de Dios que el ojo intelectual no puede ver en lo absoluto.
Jesús en ningún momento dijo, ¿lo viste? Él dijo, ¿lo creíste? Amén, sí, Señor. Vaya. A menudo he sido tosco en un pequeño error. Tal vez no fue intencional, pero tal vez lo dije mal. Pero siempre dije, Pedro dijo entonces, esto es eso. Y si esto no es eso, yo quiero mantener esto hasta que eso venga. Eso sí, yo creo que esto es eso. Porque tomó a un insignificante pecador como yo y me causó algo. Eso me puso un amor ardiente en el corazón. Oh, vaya. Y ha estado ardiendo por 30 años y arde aún. Cada vez brilla más a medida que avanzo hacia ese lugar. Sí, Señor. Oh, hermano, su palabra. Pedro, parado allí, lo negó, pero solo unos días después se paró delante de toda la multitud. ¿Por qué? Allá él tenía el lado intelectual, la espada. Ganamos 1,000,000 más el año pasado. Ganamos tantos en nuestra organización. Pero ahora él tiene algo por dentro. Oh, vaya, tiene puesta toda la armadura. Oh, vaya, cuán maravilloso. Oh, sí, muy bien. Oh, Dios se hace presente entonces en su ejército. ¿Lo creen ustedes? Ahora, Dios dijo, yo les envié la palabra. Eva simplemente la pasó por encima, no la creyó. Yo la manifesté y ellos la crucificaron. Me estoy cansando, iré yo mismo. Y aquí viene Él, Dios en usted, Dios sobre nosotros, la columna de fuego, Dios con nosotros en Jesucristo, Dios en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Qué es? La misma palabra, el mismo Dios. Amén. No confiando más en ninguna otra cosa. Dios mismo vino. Este es un trabajo tamaño de hombre. Así que Él simplemente lo trajo todo y bajó Él mismo. Ellos no tendrán que hacer nada, solo rendirse a mí y yo caminar en ellos. Hablar en ellos, predicar en ellos, trabajar en ellos a fondo. Oh, vaya, eso es. Yo haré el trabajo. Solo que ellos sencillamente se humillen. Que se vacíen. Yo derrotaré a mi enemigo allá a través de ellos. Eso es. Ahora, usted no puede hacerlo por su cuenta. Usted no es rival para él. Pero si usted solo deja que Dios lo haga, que coloque la palabra en usted, entonces todo estará resuelto. Ahora, Dios fortificó su ejército. ¿Con qué? Consigo mismo. En la forma de profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Qué hizo él? ¿Qué estaba haciendo Dios? Escuchen, ¿han llegado a pensar ustedes en lo que son esos oficios de la iglesia? Es el vestido de Dios, el vestido interno. Un apóstol, un profeta, un vidente. Viendo antes de que Satanás llegue a algo, ya lo ha dicho. ¿Qué es? Dios se vistió en su iglesia. Estos oficios son la ropa de vestir de Dios. Cuando ustedes ven esos oficios, pastores, maestros, evangelistas, ¿qué es eso? Esa es la vestimenta de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, y si, obrando a través del hombre. Y si ese oficio niega algo de esta palabra, entonces no es Dios el que está vistiendo, ¿ven ustedes? ¿Ven? No, no lo es. Ese es el lobo vestido de oveja. Vigilen a ese sujeto, tengan cuidado con él. Pero cuando él toma solo lo que dice la palabra, recuerden, ese es Dios, porque él está hablando su palabra, ¿ven? Pero si él dice, bueno, eso no, qué cosa, salga, oveja, salga. ¿Para qué? Él hizo eso. Ahora, el mundo no creyó que ese hombre resucitó para comenzar. Ellos no lo creyeron. Dijeron, bueno, pues ellos se lo robaron. Sus discípulos vinieron y se lo robaron. Sí, ellos no lo creyeron, habiéndolo visto. Y Dios dijo, bueno, esperen un minuto. Yo mismo voy a venir y voy a estar en ella personalmente. Voy a enfrentar a mi enemigo en mi iglesia. Voy a vencerlo en sus propios terrenos. Él lo hizo una vez. Sí, ¿saben ustedes lo que hizo? Tomó a Moisés y se lo colocó en sus narices y permitió que el enemigo lo alimentara y lo criara, así como lo oyen. Fue allá y derrotó al enemigo y lo hundió al fondo del mar muerto. Ajá, así fue, seguro, él lo hizo. Y pensar, oh, Dios infinito, ¿de qué tenemos que preocuparnos nosotros? Él es Dios, solo sigan adelante y créanle, seguro. Ahora, él dijo que, ¿qué haría él? Él vendría y se vindicaría a sí mismo en su iglesia. Y ellos vindicarían su resurrección por sus obras. ¿Ven? Sí, Juan 14:12 creo que es. Sí, Juan 14:12. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ven qué es? Ahora usted dice, yo creo. Esas son solo palabras. Pero si usted verdaderamente cree, eso es esto. Si Él es la palabra, entonces usted tiene que creer toda la palabra.
el que me cree todo, no solo una parte de ella, me cree todo. Entonces, las obras que yo hago, Él las hará también, porque Él sigue siendo la misma palabra. Y si eso es la misma palabra, eso haría las mismas obras. Si este Espíritu Santo que está aquí hoy, si no es la misma palabra que fue en el principio, si lo es, eso hará las mismas obras. Por esa razón Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Oh, me gustaría quedarme en eso por un rato, pero se está haciendo demasiado tarde. ¿Por qué? La misma palabra, las mismas obras, ¿ven? Porque Jesús era las obras de Dios. Eso lo sabemos. Mateo 28 dice, yo estaré con mi ejército. No solo eso, sino que yo iré en mi ejército. Oh, vaya. Piénsenlo. Nuestro gran guerrero, el gran triunfo, el general de la palabra, en nosotros, la palabra, quien se hizo carne y triunfó sobre todo demonio, toda enfermedad, aún la muerte, el infierno y el sepulcro. Ese mismo general está en nosotros, con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta allá. Piénsenlo. Aquel que está dirigiendo la batalla, todo poder del enemigo está derrotado. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tomó la palabra y triunfó sobre todo lo que Satanás tenía. Él triunfó sobre la muerte, Él triunfó sobre el infierno, triunfó sobre el sepulcro. Él resucitó al tercer día y regresó y ahora vive en su iglesia. Este gran guerrero de la palabra, el guerrero que era la palabra. Y ese mismo guerrero, que es la palabra, está en nosotros, viviendo Él mismo, acentuando toda señal de su resurrección y su venida. Amén. Él lo está haciendo hoy, en este tiempo de la tarde, cuando las grandes luces de la tarde han comenzado a brillar. ¡Aleluya! Este gran guerrero, Cristo, ya triunfó. No hay nada que yo tenga por hacer, solo seguirlo. Amén. Amén. Todo poder derrotado. Me salto muchas escrituras aquí. Eso me gusta. Recuerdo una vez aquí, hace unos años, allá en Jeffersonville, la compañía petrolífera, FAO, se incendió. Y tenemos algunos camioncitos de bomberos por allá. Llegaron allí. Parecían un niño con una manguera en el patio. El jefe de bomberos corría por allí, ustedes saben, diciendo, rocía un poco, aquí. Mascando ese puro como un buey descornado de Texas, diciendo, aquí, rocíen un poco por aquí. Y todos los bomberos corrían tirando de la manguera. Sí, señor, licenciado, señor. El fuego seguía ardiendo, consumiendo todo. Después de un rato llamaron a Louisville. Del otro lado del puente llegó el gran camión de bomberos. No se habían ni detenido. Tenían una escalera plegable. ¿Quién estaba parado? Antes de subir la escalera, el jefe estaba al frente. Cuando la escalera subió, el jefe estaba encima, al frente. Cuando llegó a la ventana, él no se paró aquí. Echa un poco de agua aquí, echa un poco de agua allá. ¿Qué hizo él? Tomó el hacha y la arrojó contra la ventana y dijo, ¡vamos, muchachos! ¡Gloria! ¡Esto es lo que hizo nuestro jefe! ¡Aleluya! Dio el camino a la muerte, al infierno y a la tumba y dijo, ¡vamos, muchachos! ¡Alguna clase de credo! ¡Oh, vamos! Él está guiando. ¡Aleluya! A los pocos minutos el fuego estaba apagado. Dejen que él derribe las ventanas y las paredes de sus credos y entre alguna vez. Todas las supersticiones y demonios saldrán volando. ¡Gloria! Las cosas cambiarán. No necesitamos grandes, gigantes intelectuales. Simplemente seguimos al jefe. El jefe bajó directamente y tomó la palabra de Dios y atravesó aquello. Dijo, aquí tienen. Saben, me han dicho que un avión a reacción después de que alcanza cierta velocidad llega a la barrera del sonido. Y luego solo se tiene que estremecer y sacudir hasta que pase esa barrera del sonido. Y después de que la pasa, vuela con toda libertad. Oh, así es, hermano. Usted simplemente muere a todo hasta que pase la barrera del pecado. Esa es la incredulidad. Supere eso y todo marchará bien. Cuando usted le cree a Dios, conforme a su palabra, usted se puede sacudir de todo, diablo, y correr con libertad en todo. Amén. Póngase toda la armadura. Sí, señor. El jefe está guiándonos a casa. Amén. Vengan a casa. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho.
No los dejaré huérfanos. Yo vendré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, pues yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. El jefe, guiando, amén. Mi Señor conoce el camino a través del desierto. Lo único que yo tengo que hacer es seguir, amén. Escuchen el pisoteo fuerte del ejército, marchando hacia la victoria, sin distracción alguna de toda esta incredulidad y miserables cuervos y buitres vociferando por aquí. Nosotros somos águilas, alcémonos más allá de todo eso, hermano. Amén. Aquí, tiempo atrás, en el ejército, cuando por primera vez nuestra nación dio un casco, oh vaya, ese pequeño novato no lo quería usar. Parecía innecesario. Pero cuando entró en la batalla, él lo necesitó. Dios no da nada menos que él vea la necesidad. Todo lo que él da, más vale que usted lo reciba porque lo va a necesitar. Un novato pequeño, con una mochila de 41 kilos sobre la espalda en el entrenamiento, tiene puesto su uniforme nuevo, ustedes saben. Él no ve necesidad de cargar esa mochila de 41 kilos con todas estas picas y palas y granadas de mano y todo lo demás. Pero deje que una vez llegue la batalla, llegará el momento cuando usted lo va a necesitar, ¿correcto? Por eso es que el Dios omnisciente equipó a su ejército con el bautismo del Espíritu Santo. Él sabía que estos gigantes intelectuales estarían de pie en estos días postreros. ¡Aleluya! Él sabía que ellos estarían y que serían capaces de explicar, por medio de su gran sabiduría, poderes de Satanás. Pedro dijo, son como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¡Sí! Pero él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré de nuevo, estaré con ustedes. Él equipó a su ejército con el bautismo del Espíritu Santo. Dijo, suban allá, todos ustedes, y esperen. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Después de esto, que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, entonces me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo cayó y el fuego comenzó a caer sobre ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y corrían por las calles. Todos juntos decían, ¿qué quiere decir todo esto aquí? Porque oímos a cada hombre nuestra propia lengua en la que hemos nacido y nombra los diferentes idiomas que hablaban. Y algunos se burlaban, decían, estos están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro se puso de pie en medio de ellos y dijo, varones de Jerusalén y vosotros que habitáis en Judea, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como suponéis, puesto que solo es la hora tercera del día. A las 9 de la mañana las cantinas aún no abren, ¿ven? Así es, sí, señor. Esto no es eso, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, regresando a esa palabra. Y él dividió y cortó de lado y lado, amén. Y esos ancianos se compungieron de corazón y dijeron, varones y hermanos, ¿qué podemos hacer? Él dijo, arrepentíos, cada uno de vosotros, bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestro pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí, Señor. Allí está el patrón. Eso es lo que él dijo que hicieran. Háganlo una vez y vean si es correcto. Amén. Correcto. Sí, Señor. Me gusta eso, porque es una promesa. En el Antiguo Testamento, cuando cayó el maná, el primer maná que cayó, Dios les dijo que salieran allá y recogieran un gomer lleno de eso, un gomer lleno, y que lo pusieran en el lugar santísimo. Si dejaban para mañana, les salían pequeñas termitas, larvas. Ustedes conocen los pequeños gusanitos, como les decimos allá en el sur. Entran a la cisterna y todo, ustedes saben, y pequeños insectos. Eso es lo que sucede con la experiencia de mucha gente. Les entran insectos, ¿ven? Al querer quedarse con lo que tenían hace 2 años. Vaya, recibámoslo ya mismo de nuevo, ¿ven? Ese maná caía cada noche, y ese maná era Cristo, ¿ven? Ustedes no pueden quedarse con la experiencia de ayer. Necesitan tener una ahora mismo, ¿ven? Así es, de hoy. Pero una parte se guardó en el lugar santísimo y se conservó. Él dijo, todas las generaciones que sigan después de ti, cuando lleguen a ser sacerdotes en el sacerdocio, podrán tener un bocado del maná original que cayó al principio. ¿Ven? Miren, ahora Pedro dijo lo mismo. Él dijo, esto es eso, esto es. Él dijo, ahora arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa,
Ahora somos sacerdotes reales, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cada uno que pase por esta fórmula, que venga y realmente se arrepiente y sea bautizado, fijando la mirada en Dios, Él no le dará un bocado lleno, sino un corazón lleno, no cualquier cosa, no alguna emoción o alguna psicología, sino el verdadero Espíritu Santo. El original que cayó en el día de Pentecostés, reciben eso mismo, sí, si usted sigue la receta. Es como dar medicina, tantos médicos hoy. ¿Qué pasaría si usted tomara a un farmacéutico y él no llenara la receta como el médico la escribió? ¿Saben lo que sucedería? Los mataría. Por esas razones que ustedes tienen tantos miembros de iglesia muertos. ¡Gloria! ¡Hermano! ¡No la altere! ¡Eso es lo que recetó el médico! ¡Solo tómela así como está! ¡Es todo lo que usted tiene que hacer! Tenemos demasiados farmacéuticos charlatanes. Sí, señor. Él sabía lo que su ejército necesitaba. Por eso es que Él los equipó con el Espíritu Santo. Ellos sabían que necesitarían. Él los necesitaría. Ellos lo necesitarían a Él. Sí, Señor. Él sabía que para ser un testigo eficaz, ellos, para testificar de su resurrección, ellos necesitarían tener el Espíritu Santo. Ahora, Él dijo, Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En otras palabras, demuestren el poder. Y estas señales seguirán a los que reciban el Evangelio. ¿Ven? Ahora, ¿solo decir palabras intelectuales? No, no. Ellos no podían lograr eso con palabras intelectuales. Esa palabra se tiene que encarnar, ser manifestada. ¿Ven? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, beberán cosas mortíferas. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Demuestren el poder del Espíritu Santo, la palabra manifestada. Estas cosas que les estoy diciendo se cumplirán. Como palabra vivificadora, vendrá a cumplimiento. Usted tiene el poder del Espíritu Santo en usted. No es usted, es el Espíritu Santo haciéndolo. ¿Ve? Ahora, para ser un testigo eficaz de Dios, usted necesita tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo usted no puede vivificar eso. ¿Y sabe lo que usted hará? Usted tomará la idea de algún gigante intelectual al respecto y pasará eso por alto y dirá, eso solo fue para los apóstoles. ¿No se goza usted por eso? Estoy contento por eso. Sí, Señor. Sí, Señor. Usted necesitaría tener el Espíritu Santo para manifestar estas luces de la tarde. Correcto, para hacer de mar. Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algo real. Correcto. Póngase toda la armadura de Dios. No lo use como un vestido o solo para desfilar de allá para acá. Pero ¿cómo es? Póngase toda la armadura de Dios y para que cuando tenga puesta la armadura de Dios, usted pueda tomar la espada de Dios con fe y abrirse camino hacia cualquier promesa que Dios le haya hecho. Si la enfermedad se le atraviesa, córtela del camino. Es una promesa de Dios. Si el pecado se le atraviesa, córtelo del camino. Correcto. Toda la armadura. Si el diablo le dispara un dardo, quíteselo y siga cortando. Correcto. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. ¿No se goza usted por eso? Seguro que sí, sí, Señor. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Memphis one day,
En Memphis un día, ustedes me han oído contarlo, supongo, me vino a mente, yo venía cantando ese cantito, detuvieron el avión por una tormenta la noche anterior, y yo venía de Dallas, Texas, y paró en Memphis. La tormenta lo hizo aterrizar, me alojaron en un gran hotel, me dijeron que a la mañana siguiente me llamarían a las 7. Iba de camino a enviar un correo muy temprano, como a las 5, no dormí mucho. Y de camino allá, el Espíritu Santo dijo, da la vuelta y regresa en la otra dirección. Caminé un poco más y había unos carretes y rifles y cosas en una tienda. Había un policía irlandés grande parado allí. Me acerqué a estos carretes, me miraba de arriba abajo, pensé, ya no me está mirando. Dije, Señor, ¿eras tú? ¿Creen ustedes que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu del Señor? Dijo, da la vuelta y ve en la otra dirección. Simplemente comencé y fui para allá, y crucé. Fui por allá, al sur de Memphis, llegué donde vive la gente de color. Y yendo por allí pensé, vaya, mire el reloj, es hora que despegue el avión. Algo continuaba diciendo, sigue, sigue, el sol ya ha salido, grande, ustedes saben. Iba por allí y miré justamente, descansando sobre un pequeño portón, pues allí estaba una típica hermana de color, se parecía a una de estas tías Jemimas con sus grandes mejillas que le colgaban. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Ella dijo, buenos días, párroco. Yo dije, buenos días. Dije, tía, ¿cómo supo que yo era un párroco? Ahora ya en el sur así es como le dicen a un ministro. Dije, ¿cómo supo que yo era un párroco? Dijo ella, oh, yo sabía que usted lo era. Dijo, hay una cosa en que fallé. Dijo, usted dijo, tenía que tener un pequeño traje gris y un pequeño sombrero de medio lado en la cabeza. Dijo, ¿y dónde está ese maletín que tenía? Yo lo había dejado. Dije, lo dejé en el hotel. Ella dijo, yo sabía que usted venía. Le dije, mi nombre es Branham. ¿Ha oído? Dijo, no, señor. Dijo, párroco Branham, yo no lo conozco. Ella dijo, ¿pero ha oído usted en la Biblia acerca de esa mujer tsunamita? Dije, sí. Dijo, ¿sabe? Ella tenía un bebé. Ella era demasiado mayor para tener un bebé. Y sin embargo lo tuvo. Y dijo que Elías, ese profeta, fue y le dijo acerca de ese bebé porque ella era amable con este profeta. Le dije, sí, conozco muy bien la historia, tía. Ella dijo, bueno, yo era esa clase de mujer. Y ella dijo, le oré al Señor, yo y mi esposo, que nos diera un hijo. Dije que yo lo criaría como lo hizo ella. Y dijo, él nos dio un buen muchacho. Y dijo, pero mi hijo tomó el camino equivocado. Dijo, él salió entre pecadores y demás y siguió el camino del pecado. Y dijo, él está postrado allí, muriendo, contrajo una enfermedad venérea. Y dijo, él está allí muriendo. Y dijo, nosotros no sabíamos, aquí somos cristianos. Y dijo, pasó tanto tiempo que se volvió sifilítico. Y dijo, él se está muriendo. Y dijo, el médico vino y dijo que no podían hacer nada por él. Su sangre está sobre 4. Y le aplicaron Salvarsan 606 y mercurio y todo, pero no sirvió de nada. Y estaba demasiado avanzado. Le había perforado el corazón. Y dijo, él se está muriendo. Y dijo ella, no pude soportarlo, párroco, ver a mi bebé morir. Dijo, su padre se fue a trabajar esta mañana. Y dijo, toda la noche estuve despierta y oré. Dije, Señor Dios, dije, tú eres el mismo Dios como allá en los días de Elías. Y dijo, ahora yo era esa clase de mujer como ella. Y tú me diste aquí a mi bebé. Y dijo, él ha tomado el camino equivocado, Señor. Pero he lavado sobre tablas y me he esforzado por servirte a ti. Y fui a tu iglesia y escuché a tus párrocos. Y dijo, yo me esforcé, hice todo lo que me dijeron que hiciera. Dijo ella, yo no quiero ver a mi bebé morir así. Dijo, sí. Y dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Y dijo, me quedé dormida y soñé que lo veía usted venir por la calle. Cuando desperté, él dijo, sal afuera y párate junto al portón. Y su espalda aún estaba mojada. Ella tenía una camisa de hombre atada alrededor de la cabeza. Y miré allí. La miré. Pensé, vaya. Ella dijo, ¿gusta pasar? No, ojo, vaya, abrí ese viejo portón. Una pequeña punta de arado colgaba allí como un contrapeso de portón. Ustedes saben lo que son. Y pasé al interior. He estado en palacios de reyes. Ustedes saben, pero nunca fui más bienvenido que en esa casita de color esa mañana. Un pequeño piso viejo sin nada de... y esa pequeña cama de hierro allí. Pobres. Y tendido en la cama había un muchacho grande y bien parecido. Parecía pesar unos 86 kilos. Fuerte y fornido. Y él tenía la sábana en la mano o la cosita que lo cubría. Hacía... Dije, buenos días, señor. Oh, dijo ella, párroco, él no ha sabido nada por 3 o 4 días. Dijo, él piensa que está fuera en el océano o en algún lugar grande. Dijo, él habla de que está oscuro y que está en una barca y no encuentra el camino de regreso. Y él dice, eso es lo que me rompe el corazón. Dijo, yo si tan solo pudiera oírlo decir que es salvo. Le dije, tía, yo oro por los enfermos. No estaba interesada en eso. Ella quería ver a ese muchacho salvo. Eso es lo que ella quería ver, a ese muchacho salvo. Así sabría que lo volvería a ver del otro lado. Ella dijo, pues él ha tomado el camino equivocado. ¿Quiere usted orar por él? Yo dije, bueno, oremos. Dije, bueno, oremos. Así que nos arrodillamos. Dije, tía, ore usted primero. Oh, vaya, cuando esa madre santa comenzó a orar, no era algo nuevo para ella.
Ella le habló a él como si le había hablado antes, ¿ven? Sí, así lo hizo. Sentí escalofríos así por todo el cuerpo. Pensé, oh Dios, ¿cómo me has guiado aquí de esta manera? Pensé, oh Dios, eres tan maravilloso. La observé, me levanté y la miré y ella, las lágrimas le corrían. Ella dijo, Señor, heme aquí. Ella dijo, yo oré y tú me diste un sueño y dijiste que este párroco venía y yo esperé allí mismo. Yo creo que Dios obra en los dos lados de la línea. Por eso no pude abordar el avión. Dijo, esperé aquí mismo hasta que él llegara. Y dijo, ahora, aquí está él. Dijo, Señor, si tan solo pudiera oír a mi bebé decir, yo soy salvo. Dijo, todo estará bien. Y ella oró y luego dejó de orar. Dijo, amén. Ella dijo, ¿podría orar usted, párroco? Yo dije, sí, señor, hermana. Puse mis manos sobre sus pies fríos. Ella se levantó y secó las lágrimas de las mejillas, así. Ella lo besó en la mejilla. No importaba si él era una desgracia. Ella dijo, el bebé de mamá. Ahora, ven, eso no importa lo que él fuera, seguía siendo su bebé, ¿ven? No importa, ¿ven? Eso es. Piensen ahora en el amor de una madre. Pero Dios dijo, una madre puede olvidar a su bebé, pero yo no puedo olvidarme de ti, ¿ven? Vuestro nombre está grabado en las palmas de mi mano. Él le ama a usted, no se preocupe. Si usted está recibiendo su palabra, solo siga adelante. Ella se arrodilló de nuevo. Yo le puse mis manos sobre los pies. Él seguía diciendo, está oscuro aquí. Decía, aquí está oscuro. Mamá. Dije, ¿no le puede hablar? Dijo, no, él no sabe dónde está. Dijo, él ha estado así por días. Yo dije, Padre Celestial, no entiendo por qué aterrizó ese avión. Ya es demasiado tarde, no lo alcanzaré. Y aquí tú me hiciste venir en esta dirección. Y esta hermana parada aquí, esta casita humilde. He venido aquí solo para... No sé por qué estoy aquí, Señor. Solo seguí. Él dijo, oh, mamá. Oh, mamá. Y yo dije... Escuché un poco. Ella dijo, sí, cariño. Dijo, mamá, está entrando luz en la habitación. Y luego, como un año después, me dirigí a Phoenix. Llegué en un tren. Ustedes saben cómo son los emparedados en un tren. Son costosos. Y una cosita pequeña. Así que paramos en Memphis. Y salté de allí. Fui por una bolsa llena de hamburguesas. Ustedes saben, para que me durara hasta llegar a Phoenix. Y así, nos tomaría ese día y esa noche. Y podría comprarlos allí por unos 15 centavos cada uno. Ustedes saben. Y fui por una bolsa de hamburguesas. Y fui a buscarme. Hacia las carreras, escuché a alguien gritar, ¡hola, párroco Branham! Miré a la derecha, un maletero de gorra roja parado allí. Y dije, hola, ¿cómo estás, hermano? Seguí adelante. Dijo, espere un minuto. Y dijo, ¿no me reconoce? Y dije, no, no lo creo, hermano. Él dijo, recuerdo una vez, dijo, usted vino a mi casa y dijo, mi mamá estaba parada sobre ese portón esperando allá, por acá en el sur. Yo dije, no puede ser ese muchacho. Dijo, sí, lo soy. Dijo, yo estoy sano. Dijo, el médico me ha dicho que estoy bien. Y dijo, no solo eso, sino que ahora soy salvo. ¿Qué es? Escuchen, amigos. Dios obra en los dos lados de la línea. Es el mismo Dios quien pudo decirle a esa mujer, esa tsunamita. El mismo Dios que podía hablar y decirle a esa mujer junto al pozo, ve, trae a tu marido. Esa misma mujer que pudo tocar su manto para que él se diera la vuelta entre toda esa gente. Él es Dios. Déjenme mostrarles algo. He notado algunas personas de color aquí atrás, creo, y dos, tres hermanos sentados aquí. Ahora, no es que yo lo diga, ¿ven? Pero al mirar cualquier gracia de Dios, no a los potentados y a los monarcas, sino a una pobre mujer de color analfabeta, viviendo en una pequeña casucha allá. La gracia de Dios que pudo retener ese avión allí. Y escuchen, después de que salí de esa casa, salí y tomé un taxi para regresar. Tenía como 2 horas y media de retraso y dije, llévenme a la estación de taxis. Oh, no del taxi, no a la estación de taxis, sino al aeropuerto. Dije, tendré que abordar un avión cuando pueda. Ahora, era justo después de la guerra y uno a duras penas podía conseguir un avión. Cuando llegué y entré, decían, última llamada, Louisville, Kentucky. ¿Qué fue? Dios, por la fe de esa mujer, que tal vez ni se sabía su ABC. Sí, ella sabía su ABC. Siempre creerle a Cristo. ¿Ven? Porque esa mujer, pobre, una mujer analfabeta, no sabía ni de dónde vendría la siguiente comida. Pero su sinceridad para con el Dios que llamaba pudo mantener ese avión en tierra y retener ese avión hasta que se orara la oración de fe por su hijo. Y pudo tomar a un hombre y moverlo para que yo no pudiera subir al avión. El Espíritu de Dios me hizo ir en dirección opuesta. No importa cuánto usted intente seguir, eso le hará que se dé vuelta. Si usted le da cabida a Dios, hermano, usted no puede caminar por ese otro camino. Algo le hace a usted dar un giro. Y retuvo ese avión allí por eso.
Ese es el mismo Dios que está en este edificio esta noche. ¿Lo creen ustedes? Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Le creen ustedes? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten las manos. Entonces, digan esto. Al caer la tarde, habrá luz. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El árbol, novia, salió en Pentecostés. Hay un árbol que vio David, que estaba plantado junto al río de las aguas. Un río, el Espíritu Santo, todas estas aguas fluyendo hacia él, dones espirituales fluyendo hacia él. Sus hojas no se pueden secar, este producirá su fruto, ¿correcto? Recuerden, producirá su fruto en su tiempo. Ese árbol perfecto, Cristo, vino. Y cuando él vino, ¿qué sucedió? Ellos lo cortaron y lo colgaron a él sobre... Quizás se me... Aquí, hice algo aquí, ven, creo que aquí mismo. Hermano, yo... Ellos lo cortaron. Lo colgaron de un árbol romano. Pero él se levantó de nuevo. Así es. Él está aquí hoy. Correcto. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él se paró y miró a la congregación. Una mujercita pasó un día, pasaba entre una multitud de gente. Ellos dijeron, los doctores de ese día, los filósofos y los sacerdotes, dijeron, él es un telépata, él es Belcebú, un adivino. Ellos aún viven, el Espíritu. Pero también el Espíritu de Dios aún vive, ¿ven? Él viene por su novia. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Cuántas personas aquí están enfermas que no me conocen y saben que yo no sé nada de ustedes? Levanten la mano. Por todas partes, por todas partes. Si esto le llega a una persona de Jeffersonville o a alguien que yo conozco, olvídelo, apártese. Levante la mano, diga, no, aléjese. Yo no he... Simplemente siento su presencia. Sé que Él está aquí. Escuchen. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven? ¿Cómo sería? Un tiempo como en Sodoma. Miren la perversión. Como fue en Sodoma, el pecado de Sodoma. Miren esta nación, miren las otras naciones. Estaba leyendo un periódico aquí hace algún tiempo en Los Ángeles. Han aumentado 40% el año pasado. Los sodomitas. ¿Por qué? Las mujeres se han expuesto ellas mismas y todo eso al grado que el curso natural del hombre ha cambiado a sodomitas. Como fue en los días de Sodoma. Miren, cuando Lot, un hombre justo, y su familia estaban allá, él llegó a ser alcalde de la ciudad, o se sentó a la puerta y fue un juez, un gran intelectual, pero los pecados afligían su alma justa cada día. Un día, poco antes del tiempo del fin, Abraham, la iglesia elegida, había sido llamada a salir. No fue a Sodoma, estaba fuera de Sodoma. Ahora, observen las tres clases de personas, siempre. Siempre hay un creyente, un manufacturado y un incrédulo entre la gente. Esos son Abraham, Lot y el sodomita. Ahora observen, cada uno recibió un mensaje. Tres ángeles vinieron a Abraham, la iglesia elegida. Dos de ellos fueron a Sodoma y sacaron a Lot y a su esposa e hijas. Ella se dio la vuelta. Los sodomitas fueron quemados. Dos de ellos, un moderno Billy Graham y Oral Roberts, sus mensajes llegaron a Sodoma, predicando la palabra, cegándolos con la palabra. Al descreer la palabra, usted queda ciego. La predicación del Evangelio ciega al incrédulo.
Y eso es lo que Billy Graham y esos grandes evangelistas están haciendo, cegando. Pero hubo uno que se quedó con Abraham, el elegido. Él le dio una señal. Recuerden, él había sido Abraham uno o dos días antes, y Sara había sido Sarai. Pero ahora eran A, B, R, A, H, A, M y S, A, R, A, I. ¿Ven? Así que, este que estaba sentado allí, el orador, él dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Princesa. Dijo, ella está en la tienda. Y la tienda estaba detrás del ángel. Él dijo, Abraham, ahora, recuerden, Sara tenía 90 y Abraham 100. 99, él dijo, yo te voy a visitar, yo, pronombre personal allí. Yo te voy a visitar conforme al tiempo de la vida, la promesa de la que te hablé. En otras palabras, Sara va a tener el bebé. Y ella se rió en la tienda, ven. Era anciana, ella dijo, yo tendré deleite con mi señor Abraham, su esposo. Y dijo, él también ya es viejo. Pues ella, ellos como esposo y esposa, tal vez no habían sido esposo y esposa por 20 años, ven. Ellos eran así de viejos. Eso había pasado, dijo, yo. Y ella se rió. Y el ángel, a espaldas suyas, dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Qué me dice de eso? ¿Fue telepatía? ¿Por qué se rió Sara? Sara salió corriendo y dijo, no me reí, porque sintió temor. Él dijo, sí, lo hiciste. Ella hubiera perecido allí mismo si no hubiera sido por Abraham, su esposo, del cual formaba parte. Y la iglesia perecería ahora mismo, si no fuera parte de Cristo, por su incredulidad. No pudo hacerlo. Él no pudo tomar a Sara por causa de Abraham. Él no puede tomar a la iglesia por causa de Cristo. La sangre aún está allí, ¿ven? Correcto. Ella forma parte. Ahora fíjense y observen cómo se refirió a este hombre. Lot, Lot, esos ángeles sacaron a Lot. Observen, Abraham salió a adorar junto a este ángel y lo llamó a él Elohim. ¿Qué era? Ese hombre comió chuletas de ternera, cordero, un becerro. Y él bebió leche y comió pan, probablemente harina de maíz. Hizo las tortas afuera, en el fuego, que Sara había preparado. Y él comió pan, bebió leche de la vaca y se comió el becerro de la vaca. Así fue, y parado allí, Abraham. Y Abraham lo llamó Elohim. Él debió saberlo, pues fue él quien habló con él. Vean si no es así. Elohim. S-E-N-O-R, con mayúscula, igual que en el principio. ¿Qué era? Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Elohim, la palabra en el principio, será manifestada en carne humana, como Él lo fue allí. ¡Aleluya! Elohim, no yo fui, yo soy. ¿Ven? Él está aquí esta noche, de la misma manera. ¿Lo creen ustedes? ¿Realmente lo creen? Si alguien en este edificio que yo no conozca, si el Espíritu Santo, si ustedes, ¿cuántos creen que esa mujer tocó a Jesús? No físicamente, sino que su fe lo tocó a Él. ¿Ven? ¿Qué fue eso? La vestimenta, seguro. El ciego Bartimeo. Igual, ¿ven? Su fe lo detuvo a Él. Quiero predicar. Antes de irme, entonces Jesús se detuvo. Y ahora, si el Señor quiere, esta vestidura grande, vestidura palestina, ella presionó a empujones a esta mujercita débil y tocó su vestidura. Ella dijo, si pudiera. Y todos, diciendo rabí, profeta, engañador, y lo demás que le decían. Ustedes saben, una multitud mixta. Así que él iba por allí y dijo, se detuvo, dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dijo, alguien me tocó. Le dijeron, no, todos te están tocando. Pedro le reprochó, dijo, vaya, un hombre de tu calibre, y dices, ¿quién me tocó? Dijo, pero percibo que me debilité. Virtud salió de mí. Miró a la multitud y encontró a la mujercita. Y él dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, la Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo ahora mismo es un sumo sacerdote, ¿no es así? Que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. ¿Es así? Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo actuaría si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Actuaría de la misma manera que Él lo hizo allá, si Él es el mismo sumo sacerdote. La Biblia dice que Él es el mismo. ¿Lo creen ustedes? Bueno, entonces usted no puede pasar por alto la palabra. La palabra lo dice. Ahora tendremos. ¿Tendrá usted suficiente fe para tocarlo a Él? Si usted puede tocarlo a Él, entonces yo me rendiría a Él y dejaré que Él me use a mí y los use a ustedes para traerle fe al resto de la congregación. Ese es un reto, ¿no es así? Usted créalo. ¿Lo creen ustedes?
Usted fortalecería su fe, ver a Elohim. No usted, no a mí, sino a él. ¿Qué es? La palabra. ¿Qué es? La protección, el armamento, la armadura de Dios, la palabra de Dios manifestada en carne humana, su carne, mi carne, para que veamos las obras de Dios. Amén. Yo lo creo. Padre Celestial, quizás hice mal, quizás hice un reto errado. Si lo he hecho, Señor, perdóname, no fue mi intención hacerlo. Pero parece que hay algo que me guía a hacerlo. Y si eres tú, Padre, de lo cual estoy seguro, date tú a conocer ahora mismo para que la gente sepa que estas cosas que yo hablo, aún sin tener educación, sin embargo, son la verdad. Son tus palabras. Concédelo, Padre. Amén. ¿Escucharon eso? Recuerden cuando el ejército se acercaba una vez y el Espíritu de Dios cayó sobre un hombre y le dijo cómo ir allá y que esperaran en el camino y cómo iban a derrotar a ese ejército. Y así lo hicieron. Mientras creo que fue David, ¿verdad?, el que hablaba. O uno de ellos, y el Espíritu cayó sobre uno de los hombres y les dijo cómo escapar. ¿Escucharon lo que fue dicho hace unos minutos? Buscadme a mí. Él es la palabra. Quédense con la palabra. La palabra promete esto. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Tomar a Dios por su palabra. Ahora, yo no conozco a algunos de ustedes aquí, pero ustedes oren. Si viene sobre alguna de ustedes personas que conozco, por favor, las personas que son de Jeffersonville y alrededor que conozco, no oren. Solo déjenlo pasar esta vez, que sean personas que no conozco. ¿Ven? Ustedes solo oren por mí. Yo los necesito. Un momento, viene rápidamente. Sean reverentes. Hay una damita sentada aquí a mi derecha. Se ha colocado un pañuelo en la boca. Somos desconocidos el uno para el otro, supongo. Yo no la conozco. Él la conoce. Muy bien. Hay una mujer que está en contacto con Dios que no conozco. Ella no me conoce y yo no la conozco. Pero el Espíritu Santo nos conoce a los dos. Ahora, usted estaba orando por algo. Si el Espíritu Santo me revela por lo que usted estaba orando, como él hizo con la mujer, tu flujo de sangre, ¿ve? ¿Creería usted que puede ser liberada? Es un problema espiritual que la está perturbando. ¿Verdad que sí? Si es así, levante esa mano. Ya no le perturbará más. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? ¿Le ayudaría a eso? Mildred Rose, tenga fe en Dios. Si usted solo cree, usted ni siquiera es de aquí. Usted es de Carolina del Sur. ¿Es verdad? Solo tenga fe. No dude. ¿Ve? Eso impactó a la señora sentada allí, detrás de ella. Ella también es una desconocida para mí, pero Dios nos conoce a ambos. Usted está en problemas. Hay una sombra oscura sobre la mujer. Yo no la conozco. Ella es desconocida. La dama que sigue, ella tiene las manos levantadas así, pero sí, ajá. ¿Cree usted que Dios puede revelarme cuál es su problema? ¿Me creería usted que soy su profeta o su siervo? ¿Creería? Lo suyo es una condición nerviosa. Correcto. Si así es, levante la mano. Eso no le molestará más ahora. Su fe la ha salvado. Usted es de esta región. Usted es de un lugar llamado Fayetteville. Así es. ¿Es así? ¿Cree usted que soy su profeta? ¿Cree que Dios puede decirme quién es usted? Señora Harrison, entonces puede irse a casa y recibir la sanidad. ¿Lo cree? Aquí hay una señora sentada aquí mismo, mirándome. Soy un desconocido para esta mujer. ¿Es usted una desconocida para mí, hermana? Muy bien. ¿Me cree usted como su profeta o su siervo? ¿Lo cree usted? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿creerá usted con todo su corazón? Usted sufre de muchas cosas. Para comenzar, tiene la presión arterial alta. Usted tiene problemas cardíacos por otro motivo. Está casi en un colapso nervioso. Esa es otra. Y usted está orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es cierto. Si es así, levante su pañuelo. ¿Cree usted que Dios la conoce? Muy bien, señor. Señora Jackson, muy bien. Vaya a casa, reciba sanidad. ¿Lo cree usted? Aquí está sentada una damita, sentada aquí llorando. Ella es un poco corpulenta. Tiene su cabello recogido así y está usando un vestido blanco. Sentada allá arriba.
Soy un extraño. Usted está orando por algo. Así es, la damita allí. Soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. Dios la conoce. ¿Cree usted que soy su vidente o su siervo? ¿Cree eso con todo su corazón? ¿Quiere usted regresar a Charlotte y recibir su salud? ¿Ah? Señora Hines, y usted está deseando un bebé, ¿no es así? Léalo con todo su corazón. Usted podrá tener su bebé. Muy bien. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Cuántos de ustedes creen? No. ¿Están contentos por eso? Oh, vaya, ¿qué es? El Espíritu Santo está aquí con ustedes. Allí está de nuevo. Vamos, vamos solo a creer. Tómense de las manos. Agárrense. Hagan contacto. Tómense de las manos. Esto es para que ustedes sepan que el Espíritu Santo está aquí. Ahora escuchen, amigos. No hay una sola persona aquí que tenga algún entendimiento espiritual que no sepa ahora que una pequeña sensación extraña está pasando por usted. ¿Qué es eso? Esa es la palabra de Dios. Ese es Dios en la forma de espíritu. La palabra. La palabra. Dios fortificándolos. ¿Ven ustedes? No vayan a descreer ahora. Crean. Vi a un hombre allá atrás que acababa de sanar de un problema de próstata. Dios lo bendiga, hermano. Todo a diabetes. Esa señora. Olvídese de eso. Vaya a casa. Usted está bien. Está yendo por todo el edificio. ¿Lo creen ustedes? Ahora, la Biblia dice, escuchen, la misma Biblia que promete las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Esto es lo que Él hizo. Pues la Biblia misma lo dice. Que si ellos, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos, ustedes son todos creyentes, tienen sus manos el uno sobre el otro. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Padre celestial, sabemos que Satanás está derrotado. Nuestro gran capitán general Jesucristo está presente. Aquí está su palabra manifestada, manifestada por la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, el mismo Espíritu Santo quien hizo bajar para nosotros el fuego pentecostal. Nos trajo lenguas pentecostales, nos trajo la interpretación pentecostal. Ha establecido en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Y aquí, en esta gran convención, donde maestros, evangelistas y dones están operando en todas partes. Te vemos, Señor. Sabemos que estamos en el tiempo del fin. Y la gente necesita fuerza. Satanás está invistiendo. Y estoy poniendo la palabra de Dios en sus manos, ahora mismo, en sus corazones. Con esta palabra derrotamos a Satanás. Sal de estas personas, en el nombre de Jesucristo. Mira sus manos, mira su fe, Dios. Satanás, estás derrotado. Déjalos, en el nombre de Jesús. Sal, te conjuro por el Dios vivo. El hermano el otro día dijo que tuvo un sueño. Él vio un pequeño diablo diminuto parado allí y ese diablillo estaba salta que salta, hizo ¡bu!
y él saltó para atrás. Cada vez que él saltaba atrás, él se encogía y el diablo se hacía más grande. Y cada vez que él gritaba ¡Bú!, él saltaba atrás y el diablo se hacía más grande. Y sabía que tenía que pelear contra él. Entonces pensó, tengo que encontrar una silla o algo. Y encontró una Biblia. Y el diablo hizo ¡Bú!, y él le respondió ¡Bú!, allí mismo. Y el diablo se hizo más pequeño. Él hizo ¡Bú, bú, 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 bú! Y simplemente lo derribó. Con eso es que hay que pelear contra él. La palabra de Dios. Cuando él grita ¡Bú!, usted grítele ¡Bú!. Cuando él diga, estás enfermo, dígale, escrito está, por sus llagas he sido curado. ¡Amén! ¡Gloria! Me siento religioso. Aún no es medianoche. Todavía me siento... ¡Amén! Brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now down in my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so